Perfetto. Ok, e c'è la paga. Mi permette di avere alcune cose. Sì. Ho la sposa sulla vita. Ok, ora bella la presentazione a casa correttamente, la dai in Vienna. Perfetto. Ok, perfetto. Podemos empezar. Buen día a todos, a todas. Vamos a continuar el nuestro curso. En esta parte del curso vamos a ver cómo recoleccionar datos sobre la violencia contra las mujeres, cómo construir un cuestionario de relevación sobre la violencia contra las mujeres y vamos a trabajar en lo específico sobre este aspecto en grupo para construir un cuestionario que recolecciona datos sobre los estereotipos de género. Este es un ejercicio que vamos a hacer en orden de controlar el aprendimiento de esta parte del curso. Por tanto, empezamos con algunas preguntas, como siempre. La primera pregunta es, ¿la definición de violencia contra la mujer, que la debo a la declaración sobre la violencia contra las mujeres, incluye la violencia física, sexual y psicológica en la familia, en la comunidad y que es perpetrada por el Estado? ¿Son estas tres condiciones incluidas en la definición de violencia contra las mujeres de la Declaración de los Derechos de las Mujeres sobre la violencia contra las mujeres? ¿Es verdadero o es falso? ¿Son incluidos en esta declaración o no estos tres aspectos? Esa es la primera pregunta. Vamos a ver en la chat qué dicen. Ah, ok, lo vemos la. La puedes ver. La puedes ver. Sí, ahí dice. Mónica, Mónica. Ok, perfecto. Algunos dicen verdadero. ¿Qué cosa dice la clase? También. La. Ok. Aquí. Segunda pregunta. ¿La plataforma de acción de Beijing incluye entre los actos de violencia la violencia relacionada con la dote y la mutilación genital femenina? ¿A o B? ¿Es verdadero o es falso? ¿La plataforma incluye estas formas de violencia o no? Esos son algunos aspectos que hemos visto juntos durante las primeras lecciones de este curso. Pero son importantes para esta lección porque son la cornice de la definición operativa de violencia contra las mujeres para la encuesta sobre la violencia. Por tanto, es importante rellamar estos conceptos. La mayoría dice A, puede controlar si la chat tenemos la. Tercera pregunta, ¿sí? Sí, no, pero eso es del interior. ¿Cuáles son las tres principales cuestiones conceptuales y de medición a considerar en la fase de preparación de una investigación? La población objetivo, la persona o eventos, el cuestionario, la población objetivo, el tiempo marco, la persona o los actos, la persona o actos, el tiempo marco, la edad de las encuestadoras. ¿Cuáles son las tres más importantes cuestiones conceptuales que debemos tener en consideración? ¿La A, la B o la C? La B, la B.
Ok, che dice la classe A? Che dice la classe A? Oh, contanto abbiamo alcuna incertezza, ok? No, una variabilità, no? A? Sì, A e B e C, ok. La stretta, la stretta. Abbiamo un poco di incertezza, vamos a ver qual è la... No, risulta qua. Parla di questa derivata alla violenza. La población objetivo demandada son mujeres que viven en hogares de 15 años más y solteras. Paso B. ¿Cuánto es B? Ok, vamos a ver. Pregunta 5. ¿Se recomienda registrar la experiencia de violencia de cada mujer tanto en los 6 meses anteriores a la encuesta, a veces denominada violencia actual, como a lo largo de su vida? ¿Es verdadero o falso? ¿Esta recomendación es falsa? Es B. Dice, son 12 meses. El anterior también dice falso y ahora también. Perfecto, falso, B. Vamos a ver la 6. La pregunta 6. La tasa de prevalencia, definida como la proporción de la población que ha sufrido violencia en un periodo de tiempo determinado, es siempre igual a la tasa de incidencia. Aquí tenemos dos conceptos, prevalencia e incidencia. Igual a la tasa de incidencia solo cuando cada víctima sufre solo una incidencia en un lapso específico de tiempo. La tercera respuesta es superior a la tasa de incidencia si cada víctima sufre más de una incidencia, de un acto de violencia. ¿La A, la B o la C? Es un poquito más difícil, sí, porque tiene que conocer en la estadística la diferencia entre la prevalencia y la incidencia. Vamos a ver después que son dos estadísticas que refiere en un caso a las personas y otro en los actos. Y por tanto, cuando vamos a confrontar estas informaciones, debemos tener en consideración el elemento de referimiento y en la comparación el hecho que pueden ser diferentes. ¿Ma por qué son diferentes? ¿Cuándo son diferentes? En A, B o C. Sí. Algunos dicen C. Otros dicen. En la chat hay alguna respuesta. La C. La C. Rodrigo, Rodrigo, no, Liz, Rodrigo, ¿verdad? Ah, aquí tenemos que admitir una, ok, un estudiante, lo admitido. Vamos con la C. Ok, vamos con la C. Pregunta 7. ¿La denuncia a las autoridades o solicitud de ayuda es un tema principal de la encuesta o es un tema opcional de la encuesta? El A, pregunta 7, pregunta 8. En una encuesta, una lista detallada de diferentes actos de violencia física, sin utilizar el término violencia, puede captar mejor la violencia física que una pregunta general sobre la violencia en general. Esa es A. Ok. Repetir. Están muchas veces que es claro el principio. La pregunta 9, pero después vamos a ver en detalle cuáles son las preguntas que tenemos que hacer. La pregunta 9, la violencia económica también es relevante cuando la pareja no convive. A. Cosa dice la chat? ¿Son de acuerdo con A? Ok, A. Pregunta 10.
la última pregunta. La relación de la víctima con el agresor es una variable descriptiva, una variable opcional, una variable principal descriptiva. La C, yes, dice la C, y la clase dice, y la chat, y no respondieron. No respondieron. Ok, perfecto. Al final de la lección vamos a controlar la respuesta a estas preguntas. Ok, el esquema de la lección de hoy se refiere principalmente a estos aspectos de una encuesta. La definición operativa, porque por cada estadística tenemos que adoptar una definición operativa, en este caso de la violencia, las diferentes formas de violencia contra la mujer, las cuestiones contextuales y de medición del fenómeno, porque tenemos que identificar los diversos conceptos y cómo medir estos conceptos. Los temas claves a nivel de prioridad, porque tenemos algunos temas que son principales, otros que son secundarios, de primaria relevancia y de secundaria relevancia, todos son importantes, pero tenemos dos niveles que tenemos que considerar cuando vamos a diseñar la encuesta. Y algunas características personales de la encuestadora, porque es mucho importante en la relación con las encuestadas, la característica de la encuestadora. Una característica fundamental es que deben ser mujeres, ¿no? Lo decimos antes. Modalidades de recolección de datos. ¿Cómo vamos a recoleccionar estos datos? Y la sucesiva lección vamos en lo específico a ver cómo se construye un cuestionario. Eso son informaciones que pueden ser importantes, relevantes, aún por otras investigaciones que en tu habilidad vayas a hacer, no solo por la violencia. No vamos a ver los aspectos específicos de estas encuestas, pero son aspectos metodológicos que son útiles por otras encuestas también. Por tanto, en tu actividad de académicas o de trabajadora social o otras actividades relacionadas con la necesidad de recoleccionar datos, todas estas informaciones pueden ser útiles. Vamos a ver la definición operativa. Tenemos dos referimientos fundamentales que son, de un lado, la Declaración de las Naciones Unidas, la DEWA, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, ya la vimos en las primeras lecciones, que define la violencia como todos los actos de violencia basados en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un danno, un sufrimiento fisico, sessuale, psicologico per la mujer, así come le amenazze di tali atti, la coazione, la privazione arbitraria della libertà, tanto se si produce nella vita pubblica come nella vita privata. Te ricordo l'importanza di queste declarazioni perché come la seda o anche per la discriminazione, le diverse forme di discriminazione contro la mujer, considera ambo la dimensione della vita della mujer, la privata come la pubblica. Questo è molto importante. Questa definizione abbarca la violenza fisica, sessuale, psicologica che si produce in tre. Questa è la prima risposta a una delle domande di questa mattina. Sono tre le dimensioni, gli ambiti in cui la definizione abbarca questa tipologia di violenza. La famiglia, pertanto la violenza domestica, la comunità in senso più ampio, perché include la persona che non conosciamo, per esempio, e per lo Stato, perché hay la responsabilità del Stato en la acción de la violencia contra las mujeres. Ayer, cuando estaba contigo y vamos fuera de la universidad, yo vi una escrita sobre un muro que decía que la violencia es la responsabilidad por el Estado. Me impresionó mucho porque es una declaración pública, abierta, que está escrita sobre un muro,
Es muy importante, es una conciencia importante que la responsabilidad es del Estado, de la política pública, que debe tener en consideración estos aspectos de la vida. Y por tanto, esa es la primera respuesta a una de las preguntas que vimos esta mañana: familia, comunidad, el Estado. El segundo riferimiento a la definición conceptual operativa de violencia contra la mujer es expresado de la plataforma de Beijing, porque la plataforma de Beijing especifica que los actos de violencia contra la mujer incluyen otra forma de violación, por ejemplo, refiere la violencia a, en términos más amplios, a los derechos humanos fundamentales. Y por tanto, todos los derechos humanos fundamentales son afectados de la violencia. Buen día. Y esto en particular en algunas situaciones, por ejemplo, en las situaciones de conflicto armado, en las cuales no sabemos que las mujeres son muy expuestas a riesgo de violencia. Y, por ejemplo, los casos de esclavitud sexual o el embarazo forzado, así como la esterilización forzada, o el uso coercitivo de anticonceptivos, o el infanticidio femenino, o la selección prenatal del sexo. En el uso coercitivo forzado de anticonceptivo vale en ambas las direcciones, el uso forzado o el no uso forzado, porque en algunos países no es, es prohibido utilizar los anticonceptivos por la mujer. Por tanto, tenemos en consideración ambas las direcciones de esta tipología de violencia. Y la definición incluye actos de violencia propio de algunos contextos específicos, en particular la violencia relacionada con la donna, ya la explicó, esta tipología de violencia que en muchos casos incluye sulla nacida, su nacimiento de las niñas, porque las mujeres o las familias deciden de no proseguir con el embarazo si se conoce el sexo del feto, se dice feto, sí. Esto es relacionado con la donna, perché quando si va a casar, la famiglia deve esborsar dinero. Questo è un problema perché è un impoverimento per la famiglia. Pertanto, questa è una forma di violenza. Abbiamo la niña che nunca nacieron. In relazione a questo, e la mutilazione genital femminile, che è un altro importante fenomeno che non conosciamo e che è impuesto a las niñas quando sono molto in condizione di non sicurezza di sua salute, perché questa è un'altra conseguenza, può rischiare sua vita per la mutilazione genital femminile. Questi sono gli riferimenti, ma già lo vimo in precedenza. Bene, come ricogliere informazioni sulla violenza contro la donna? Abbiamo molte forme di violenza, perché lo sappiamo, e può medirsi con un buon grado di fiabilità, mediante inchiesta per muestre in hogares. Abbiamo visto come abbiamo due possibilità. Quali sono le due possibilità che abbiamo? En la definición de encuestas, tenemos dos posibilidades, no tenemos una soltanto, tenemos dos. ¿Cuáles son estas dos posibilidades de encuesta que tenemos? La encuesta independiente. ¿Puedo escribir aquí? Tenemos la encuesta independiente. Independiente. Y la otra es la segunda, cuando se toman datos inauditados. No, la que va enganchada. Exactamente, el módulo específico incluido
incluido in una in otra inchiesta e in questa già già esistente. Ok? La Argentina si hace la RH. In già esistente. Via anidadas. Claro, anidadas. Anidadas, sí, anidadas. Anidadas. E generalmente, ¿qué tipología de encuesta es esta? La encuesta en la cual vamos a anidar el módulo. ¿Qué tipología de encuesta es generalmente? O qual è la suggerenza? La probabilistica? No, no, no. La tipologia di inquesta in la quale vamos a incluir il modulo, generalmente si suggiere che sia una tipologia particolare di inquesta. Quale? Por nos permitir di recoger estos dados, recoleccionare questo dato. Qual è questa tipologia di inquesta? Las encuestas sobre la salud y las demográficas. ¿Ok? Me recuerdo este aspecto. Generalmente, estas encuestas son las demográficas y de salud. ¿Ok? Demográficas de población. Sobre la población son tipologia di encuestas che coleccionan dati sobre algunas características della población al fin de, por ejemplo, calcular estadísticas como la tasa de fecundidad. Estas son tipologie di encuestas de población. Bien, la data de mujeres sobre la violencia contra la alguna forma de violencia que sigue siendo más desafiante. Sí, algunas formas de violencia puede ser conocida, estudiada con un buen grado de fiabilidad, algunas otras es más difícil. Y el caso específico es la trata de mujeres, porque obviamente no tenemos la posibilidad de, por ejemplo, tener listas de las personas que son en esta condición, o no tenemos la posibilidad de recoleccionar directamente el dato sobre esas personas porque no sabemos dónde están, y por tanto podemos contactar estas personas y recoleccionar datos solo cuando están, por ejemplo, en los centros antiviolencia específicos por las mujeres víctimas de la trata o víctima de la prostitución. En este caso, podemos recoleccionar datos sobre estas personas, pero no es una encuesta que podemos considerar como una encuesta que nos permite de extender los datos a toda la población. No, no tenemos esta posibilidad y, por tanto, vamos a recoleccionar los datos sobre las personas que podemos en alguna manera contactar. Después tenemos otras formas de violencia, como por ejemplo, que dan como resultado la muerte relacionada con la dote, ya lo vimos, y crímenes de honor, porque en algunos países, considera que en Italia también, solo en el Annex 80, creo, esta tipología de delito era admitida en el nuestro código penal, fue cancelada. Pero vamos al año 80, por eso. Y en algunos países probablemente también habíamos, ¿cómo se dice? Persisten hoy. El feminicidio, el infanticidio femenino, ya lo vimos. Por tanto, esos son. No está funcionando. Aquí. No. So por qué. Por arriba.
Ok. Il punto di partenza per la medición de una encuesta. Algunas cuestiones conceptuales de medición. Ok, aquí vamos a ver algunas respuestas a las preguntas de esta mañana. ¿Cuáles son las tres principales cuestiones conceptuales? Son la población objetivo, el tiempo marco, las personas o eventos, actos de violencia. ¿Qué significa la población objetivo? Vamos a verlo juntos. En el vuestro sentido, ¿cosa es la población objetivo? ¿Por qué es así importante la población objetivo? ¿A cosa estamos refiriendo cuando decimos es importante definir la población objetivo? Exactamente, en particular la edad, el intervalo de la edad en la cual vamos a identificar la población da encuestada. Y por tanto, ¿quién son las encuestadas? ¿Cuál es la población de referimiento de las encuestadas? ¿Qué característica, en particular de la edad, deben tener? Esa es la población objetivo. Por tanto, definimos quién son, cuáles son las mujeres sobre las cuales vamos a recoleccionar los datos. Cosa entendimos con tiempo marco? ¿Qué periodo? ¿Periodo en qué sentido? ¿Cosa entiende per periodo? ¿Pero de qué año a qué año? No, ¿da qué año a qué año? ¿Cosa? ¿Da qué año a qué año? Han sucedido los episodios. ¿Cosa? Durante los últimos 12 meses que han sucedido. El intervalo temporal, que puede ser en años, por ejemplo, todo el arco de la subida, es una de los arcos temporales que no podemos considerar, todo a lo largo de su vida, cuando se dice a lo largo de su vida, ¿no? Y cuando decimos a lo largo de su vida, tenemos un punto de partenza, que como vamos a ver, es de qué edad, de 15, de exactamente de 15 años. Esa es la sugerencia. 15 años. Esa es la sugerencia. O, en el caso, eso es a lo largo de la vida, pero por la mayoría de las formas de violencia, vamos también a identificar un arco temporal mucho más corto por los problemas relacionados a la memoria, al recuerdo, ¿no?, del acto de violencia que puede influir sobre la recolección del dado, sobre la calidad del dado, y en este caso vamos a ver que el intervalo es mucho más corto. ¿Y cuál es este intervalo? Generalmente 12 meses, exactamente. Tercer aspecto, tercera cuestión, las personas o eventos, actos de violencia. ¿Por qué esta diferencia es importante? Porque es importante definir las personas y los eventos separadamente y distintamente. ¿Dentro de la pareja, dentro de la pareja, de la familia? Exactamente, esto por las personas, por tanto, cuando vamos a ver las personas, vamos a entender los individuales, por tanto, las mujeres, pero también tenemos en consideración el hogar familiar, ¿no? La familia, la pareja en particular, y en estos documentos se utiliza la expresión pareja íntima. Por esto yo lo sé que en Argentina, en español, en castellano se dice pareja y ya pareja significa que es íntima.
Esto por lo que se refiere a las personas. ¿Qué cosa vamos a decir acerca de los eventos, de los actos? Porque con las personas vamos a calcular un tipo de estadística que generalmente se llama tasa de, me lo dice vosotros, ustedes, la prevalencia, exactamente, las tasas de prevalencia. Con los eventos vamos a medir otra tipología de actos, los eventos, las circunstancias en las cuales se realizan los actos de violencia, y por tanto aquí por cada mujer podemos haber mucho más eventos de violencia y de diferente forma de violencia, y por tanto aquí vamos a calcular cosa, la tasa de incidencia. Este comentario lo había hecho Griselda en el chat, una persona puede tener más de un evento. Por eso evento. Exactamente. E solo en los casos en los quali una persona ha tenido esperienza di un solo evento, di un solo atto di violenza, solo in questo caso tenemos che la prevalenza coincide con la incidenza. Però generalmente sono molto più differenti e la tasa di incidenza sono maggior che la tasa di prevalenza. Ok? Y otra importante diferencia, ¿cuál es? Porque ya ve lo digo. Con referimiento a la tipología de datos que son los mejores para calcular la prevalencia y la incidencia. ¿Te recuerda que en una precedente lección yo ve di que tenemos dos diferentes tipologías de datos? Los datos de encuesta y los datos administrativos. Lo vas a escribir aquí. Aquí hacemos un repaso de las lecciones precedentes y tenemos todo conexionado, porque son todas informaciones interconectadas. Tenemos datos de encuesta y datos administrativos. Ok, yo le dije que cada una de estas fuentes de datos puede ser la mejor para calcular algunas estadísticas, por ejemplo, de prevalencia o de incidencia. ¿Cuál es la mejor para calcular la prevalencia? La encuesta. Perfecto. Vi ho studiato perfettamente. Ok, la prevalenza. Prevalenza, e pertanto consigue che questi sono i dati perfetti per calcolare la incidenza. Ok? Perché? Perché lo stato amministrativo nasce con l'obiettivo di ir a recolezionar datos sobre los eventos, sobre las personas, generalmente. Este es el objetivo principal de los datos administrativos y, por tanto, son mejor para la estimación de la incidencia de los fenómenos de la violencia. ¿Ok? Podemos ir. Y ahora vamos a ver cuáles son las directrices de trabajo y la sugerencia de las Naciones Unidas acerca de la utilizzo della considerazione e del desarrollo di queste dimensioni concettuali. E pertanto, per una questa dedicata alla violenza, la popolazione obiettivo raccomandata sono tutte le donne che vivono in hogares, questo è il contesto familiare, di 15 anni o più. Come stavamo dicendo, questa è l'età di riferimento. In Argentina, per esempio, una reciente indagine è questa del 2018 tiene la popolazione di 18 anni e più. Ha deciso l'INDEC di non considerare i 15 come anno di marco di distinzione, però solo la popolazione adulta.
de 18, 18 años y más. De, ho incluido en la bibliografía este documento y lo creo es el D34B35, no me recuerdo, pero tienes estos documentos también. Es importante porque en esta manera podemos trabajar sobre la comparación entre las diferentes encuestas que la Argentina ha hecho, porque me ha hecho diferente 2017, 2018, del 2020 e también, no más. Pero durante la pandemia la Argentina ha sido otra específica encuesta sulla la violenza. Però in particolare quella del 2018 non considera quinto anno, però solo la popolazione adulta. Non si raccomanda un limite del... Okay. Perfecto, había un problema de conexión, ahora vamos a continuar juntas. Voy a... Ok, perfecto. Ok, eso lo ponemos aquí, perfecto. Estamos diciendo, ¿por qué no... menos de 15 años, porque las niñas pueden ser objeto de violencia física de parte de sus familiares, y este tipo de información puede ser muy difícil de recoleccionar. Entrevistar niñas menores de 15 años presenta dificultades relacionadas con la ética, por ejemplo, con la idoneidad de métodos, de los métodos de investigación. Okay. Okay. La funziona, sì. Ah, perché non tengo la possibilità. Ora lo puedo accettare. Ok. No, mi ha inabilitato. Non so perché, però non sono abilitata a... Probabilmente quando si riconnetto dovremo chiamare il tempo. Ok, io che deve autorizzare, non so, che abbiamo... Sì, non è stato... Infatti aquí no tenemos la diferencia, pero no. Participantes, vale, voy a ver. Ok, aquí. Lo que puede pasar es que al haberse cortado ahí no haya quedado como anfitriona o algo y no pueda compartir. Ahora voy a probar. No. Un momentito. Ahí está. No, ahí no está. No. No. Parece que está bien. Sí, bueno, tenés que compartir ahí, fíjate. Pero me parece que se está bien. No. 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 ¿Sabes qué? Me parece que... Aquí. Eccolo, oh, ok, perfetto. Ora vamos a vedere Zoom. Ok, ora sì. Ecco, ok, vai qui. Ora vamos a in presentazione. Ora sì. E qui vamos a iniziare. Come quello riducire. Ecco, perfetto. Questa va qui. Ok, potremmo continuare ora.
por la segunda vez. Ok, vamos a ver por qué no podemos entrevistar niñas con menos de 15 años. La segunda condición es que tenemos problemas de éticas en relación a la idoneidad de estas niñas de responder a las preguntas. Por tanto, podemos tener algunos problemas con la metodología adoptada, con la tipología de preguntas, con los recuerdos, y por tanto es mejor no entrevistar a estas niñas. En muchos países los jóvenes pueden necesitar del permiso de sus padres para responder independientemente a una entrevista. Y por tanto no se sugiere de entrevistar a esas niñas. En el caso de la violencia ejercida por la pareja íntima, però è anche importante rilevare questa informazione sopra las niñas con meno di 15 anni, perché abbiamo, per esempio, il problema del casado infantile, quando las niñas se casan, por ejemplo, a la edad de 8, 9, 10 años, con varones mucho más grandes de ellas. Sabemos que en algunos países estas tradiciones son aún mucho, son actual, y por tanto en estos casos de cerca se permite la posibilidad de investigar sobre estos fenómenos, pero es muy difícil obviamente porque son comunidades muy cerradas y por tanto son informaciones muy difíciles de rilevar. Con riferimento a esa, por tanto, esa es la población objetivo. Tenemos el objetivo con riferimento a la edad de 15 años y más y una indicación sobre alguna particular situaciones de violencia íntima en caso de casados muy antes de los 15 años. El marco temporal. El marco es el podría poner la placa anterior a esta. ¿La placa anterior a esta? ¿Esta? ¿No? ¿Esta? Ok. ¿Por qué, Melida? ¿Hay una cuestión? ¿Una pregunta? Gracias. Ok. Esta, Melida, son las tres cuestiones conceptuales principales. Las cuestiones relativas a la población objetivo, al marco temporal y a las personas o los actos de violencia que vamos ahora a detallar en la slide successiva. Pertanto la prima l'ho già descritta, la seconda è il marco temporale, l'intervallo temporale nel quale vamos a ricollezionare lo dato sulla diversa forma di violenza. E la prima suggerenza è che tenemos che ricollezionare lo dato tanto nei 12 mesi anteriore all'inchiesta, questa è una delle domande di questa mattina, come a lo largo di sua vita. Pertanto questi sono due importantes intervalos que tenemos que considerar. Y la violencia que ocurrió en los 12 meses antes de la encuesta es llamada violencia actual, porque se considera que es la violencia más cercana a la encuestada. El periodo de referencia, pero de toda la vida, va considerado en dos diferentes maneras, porque cuando hablamos de toda la vida, se referirá literalmente a toda la vida, incluso los años antes de los 15 años, si vamos a recoleccionar datos sobre la violencia de pareja. Y por tanto, solo exclusivamente en este caso, por favor, deben que cerrar el micrófono. Algunos que nadie llamó, que nadie me tenemos que controlar aquí. Hay algo que silenciar. Tenemos que silenciar. Perfecto. No es silenciado. Tenemos algo. Ok, ahora. Perfecto.
Stavo diciendo che nel caso della tutta la vita abbiamo che tenere distinte due situazioni. Il caso nel quale vamos a relacionar dati sulla violenza di pareja, in questo caso possiamo considerare anche, los años antes de 15. Para el resto de violencia, la física, por ejemplo, la sexual, el periodo de referencia a lo largo de su vida considera exclusivamente los eventos que ocurrieron después de los 15 años. ¿Okay? Por tanto, cuando vamos a considerar toda la vida, tenemos estos dos diferentes riferimientos en relación a los diversos tipología de acto de violencia que vamos a recoleccionar. Claro, por tanto, esto era una otra pregunta del profesional. La persona frente a eventos o acontecimientos. En el caso de la violencia contra la mujer, puede medirse en términos de número. Sí. Perdón. La anterior. Esta. Un abuso sexual en la niñez no entra. El abuso de la sexual de la niñez no, porque solo después de los 15 años. Ok, solo después de los 15 años. El caso en el cual puede relevar la información sexual es si se casaron antes de los 15. Si se casaron antes de los 15, es posible considerar ella como una adulta y por tanto puede pedir esta tipología de información, no diversamente. Y por tanto, el abuso sexual o la violencia sexual solo después de los 15 años. La persona frente a eventos. ¿Cómo entendemos la relevación de los dados y la medición del fenómeno de la violencia sobre las personas? Como el número de mujeres de una población que han sufrido violencia. O, diferentemente, por la incidencia, el número de actos de violencia que se han perpetrado contra ellos. Obviamente, es claro que el número de los actos generalmente son mucho más superiores que el número de las mujeres, porque cada mujer ha experido la violencia en un arco temporal largo y por tanto ocurrieron muchos actos violentos y por tanto las medidas son muy diferentes. El recuento de la persona se expresa como una tasa de prevalencia, obviamente, definida como la proporción de población que ha sufrido violencia en un periodo de tiempo determinado, que es el arco temporal que vamos a considerar en la pregunta, los 12 meses o a lo largo de su vida, toda la vida, da 15 y después. El recuento de los actos suele expresarse en términos del número de eventos de violencia en un periodo de tiempo de vida por cada 100 o 100.000 o 10.000, depende dalla dimensión de la población, de mujeres de la población, que ha determinado frecuencia, porque es la frecuencia de los actos que que la mujer sufrió. No hay diferencia, ecco, esta es una de las respuestas, no hay diferencia entre la tasa de prevalencia y la tasa de incidencia si cada víctima sufre uno y uno solo, eso es un caso muy raro, obviamente, en un periodo de tiempo determinado. Muchas mujeres, infatti, lo sabemos, sufren victimizaciones repetidas, múltiples, por lo que en este caso la tasa de incidencia será superior al tasa de prevalencia. Por tanto, esta era la respuesta a esa pregunta. Vamos a ver, además, es más difícil contar el número de actos que el número de las mujeres afectadas, obviamente. ¿Por qué? Porque hay problemas de memoria, es muy difícil pedir a una mujer de recordar todos los actos que sufrieron. Es muy difícil. Por tanto, tenemos que
considerare esta frecuencia en una manera que puede hacer más fácil por la mujer de responder a las preguntas. Esto es el motivo por el cual, considerado que las mujeres pueden tener dificultad en el proporcionar un recuento exacto de los diversos sucesos de la violencia, y por tanto, para una respuesta sobre la violencia contra la mujer, se recomienda medir el alcance de la violencia en términos de tasa de prevalencia, ya que la unidad de numeración es la encuesta de la mujer. El recuento de acontecimientos de los actos o la tasa que se tiende a ser la medida más conveniente cuando se trata de fuentes de dato administrativo. Eso es lo que le estaba explicando ahí. Por tanto, con las encuestas vamos a estimar la prevalencia, con los datos administrativos la incidencia. Pero esto no es un obstáculo a calcular, por ejemplo, la frecuencia con la cual las mujeres han sufrido actos de violencia, que es una cosa diferente. Vamos ahora a ver cómo se hace. Lo vemos después. Por el momento tenemos en consideración que estas dos fuentes de datos pueden permitirnos calcular, estimar de manera mejor una tipología de tasa u otra. Con riferimento a los temas clave, questa era otra pregunta, temas clave y niveles di priorità. De priorità. ¿Cuáles son los temas clave? Tenemos temas principales y tenemos temas opcionales en las encuestas. Y tenemos temas principales de principal prioridad, por tanto de prioridad de importancia primaria, y algunos temas opcionales de prioridad secundaria. ¿Okay? Esta es la principal diferencia. ¿Cuáles son? Los temas principales son la tipología de violencia, obviamente. Estos son los temas, las temas principales. La violencia física, sexual, psicológica y económica. ¿Cuál es una tipología de violencia que no vemos aquí? Yo no sé cómo se dice en este un momentito. Porque tengo la... ¿Puede ser la violencia simbólica? No, no es la violencia simbólica, pero la violencia simbólica no es recoleccionada en estos datos, pero voy a ver... ¿La cultural? No, la cultural... Hay una tipología de violencia que es muy conocida. Noi lo chiamiamo, ostetrica. No. Es una forma de violencia, pero por ejemplo lo que llamamos los stalking o actos persecutorios. Lo stalking in inglese, l'accoso, è l'accoso, ok. Però è differente dall'accoso, cioè l'accoso è differente. Lo stalking tiene, l'atto persecutorio tiene una sua connotazione particolare e specifica, perché l'atto persecutorio modifica l'abitudine, il comportamento della persona. Tiene consecuencias sobre la vida de la persona. Es una forma específica de violencia. En muchos casos, por ejemplo, en Italia, tenemos una encuesta específica sobre esta forma de violencia, porque no es incluida en esta línea guía. Tenemos, por ejemplo, nos lo llamamos actos persecutorios. Porque son actos con los cuales la persona, el maltratador, que no es más una, es un ex pareja, es un ex pareja, no es pareja, es fuera de la pareja, es una persona
que continuamente está en tu vida, sino que tú no lo deseas y te impone su presencia, por ejemplo, al trabajo o cuando vas fuera de tu casa o cuando estás con los amigos, con la llamada perfectamente, con la llamada telefónica. En muchos casos el comportamiento persecutorio llega al femicidio. En muchos casos, en muchos recuentos de crónica, podemos ver cómo era la expareja que no acepta la decisión de la mujer y la y empieza actos persecutorios que pueden portar a la muerte de la mujer, en muchos casos. O otros actos mucho violentos, como por ejemplo la acidificación. Yo no sé si en Argentina se está acadiendo, pero la acidificación, el utilizo de la sustancia ácida que se destruye el cuerpo, en particular el viso, el fuego, exactamente. Cosa está accadendo in molti paesi? Sta accadendo che osserviamo una diminuzione della prevalenza della violenza, però hay un aumento, un incremento della gravità delle conseguenze della violenza. Perché in molti casi questo va supera il femicidio. Porque con la acidificación o con el fuego, yo te dejo un daño permanente en tu vida. Te dejo vivir, pero te dejo vivir con una dificultad, por ejemplo, de reconocerte, con una dificultad de aceptar tu cuerpo, porque te dejo un signo indeleble por toda tu vida. Es muy violento este acto. Estamos observando en Italia, por ejemplo, un aumento de esta tipología de actos muy violentos que dejan un signo indeleble por toda la vida. Por tanto, profe, perdón, le quería preguntar. Usted habla de, obviamente, del acoso permanente de, por ejemplo, un hombre cuando rompe con una mujer, y posteriormente algún daño físico, que por ahí en algunos países ha habido casos de mujeres que han sido rociadas con ácidos en su rostro. El rostro. Sí. Claro, y yo le pregunto, digamos, ¿eso no estaría englobado, por ejemplo, lo que es el acoso, lo que es la violencia psicológica, y lo que es el daño corporal en la violencia física? Quizás no está incluido en eso, pregunto. La violencia psicológica es incluida en esta tipología de actos persecutorios, porque obviamente la mujer hace experiencia de una subordinación psicológica que condiciona su vida. El condicionamiento psicológico influye sul comportamiento de la mujer. Pero el problema es la tipología específica de violencia que no permite a la mujer de vivir libremente su vida, porque está continuamente en su vida a través los, por ejemplo, a través el acoso sobre los medios, sobre las plataformas sociales, porque en algunos casos escriben o postan imagen de las mujeres, si tenían, por ejemplo, imagen íntima de la mujer, por tanto puede ser expuesta a este tipo de presión psicológica, pero es una tipología diferente de violencia, tiene su especificidad. ¿Sí? ¿No? Entraría, no sos que... El acoso, el acto persecutorio, entraría en lo que es la violencia psicológica. De acuerdo a la ¿Lo tenéis separado? No lo tenéis. Nosotros lo tenemos separado porque tiene una su especificidad.
y por ejemplo, en Italia hemos desarrollado algunos instrumentos para consentir a las mujeres de reconocer esta tipología de violencia, porque en muchos casos las mujeres no reconocen el acoso, esta tipología de actos persecutorios, no tiene la capacidad de identificar esta particular tipología de violencia, y por este motivo es importante que la definimos, nos la definimos en todas las características específicas, porque la especificidad de esta forma de violencia que es fuera de la pareja, no es entre la pareja, y cuando la pareja no es más pareja, el varón no acepta esta separación y entiende continuar la relación. El caso en el cual el varón dice no puede ser mía, no puede ser de nadie, ¿ok? Y por tanto yo continúo a estar en tu vida y te persecuto en todas las cosas que tú vas a hacer. Y la mujer cambia su comportamiento, cambia completamente su vida, es presada, se puede decir, tiene la presión del varón sobre su vida, es presionada. Este tipo de violencia también se identifica o se incluye en los casos en que el varón no es una expareja, sino que es un. Absolutamente sí, es incluida este caso también. La pregunta era si el varón que hace esta tipología de violencia puede ser no una expareja. Absolutamente sí. Puede ser una persona, por ejemplo, que es un tuo compañero de trabajo o una persona que estudia contigo a la universidad, con el cual tú nunca más tenía una relación íntima. Por tanto, puede ser en su mente que entiende haber una relación contigo y por tanto te persecuta con su comportamiento. Aún en este caso hay esta tipología de violencia, que es, en inglés es stalking. Se usa esta específica nombre para identificar esta específica tipología de violencia porque tiene su especificidad, que es mucho conectada con la violencia psicológica y por tanto no sé si he respondido a la pregunta de la estudiante que me... Mónica. Es Mónica. Sí, respondido. Sí. Mónica, en la base está la concepción de propiedad. Sí, absolutamente. La concepción de propiedad, de poseso de la mujer da parte del varón. Por tanto, es muy importante. Estaba diciendo que en Italia hemos desarrollado algunos instrumentos específicos que usa la policía, por ejemplo, cuando debe ayudar la mujer a identificar esta tipología de violencia, porque en algunos casos las mujeres van a la policía y dicen está cayendo eso, y la policía da una especie de diario que tiene algunas específicas características y la mujer tiene que anotar todos los hechos. ¿Por qué es importante? Por el juicio, para consentir a la policía de tener una lista de todos los actos persecutorios, porque los actos persecutorios son en todo el momento, por tanto el mensaje, la telefonada, el estar sotto la casa o el estar all'officina, en todos los aspectos de la vida de la mujer. Y por tanto es necesario que esta lista de hechos está escrita, está registrada y puede ser utilizada en un juicio para demostrar que esta persona estaba así presente, presionando la mujer. Es acoso, perfecto. Esto es el acoso, pero no es incluido aquí. È algo completamente differente, va bene, che tiene su specificità.
¿Es una condena distinta de la... ¿Qué tipo de condena tiene? Una condena, sí, nos tenemos, por ejemplo, una ley. Una ley sobre específicamente el acoso. Puede ser diferente y depende de la tipología de daño que se hace sobre la mujer. ¿Se condena a la cárcel? Sí, sí, el penal. En el código penal es reconocido como un delito contra la mujer, específicamente. Sí, sí, como la violencia sexual, como todos los otros actos de violencia. El acoso tiene una específica ley y un específico reconocimiento en el código penal, como el femicidio. Como funciona. Y en muchos casos el acoso conduce al femicidio, es una extremización del femicidio. Y tenemos los temas opcionales, que son los temas importantes, porque son importantes, pero no en todos los países, por ejemplo, y por tanto tenemos la mutilación genital o la actitud frente. Este es el segundo aspecto muy importante, la actitud frente a la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque identifica los estereotipos, ¿ok? Y en este caso también es importante desarrollar o diseñar encuestas específicas. En Italia también tenemos una específica indagine encuesta sobre los estereotipos. ¿Por qué? Porque en muchos casos podemos observar que los estereotipos no son solo estereotipos que son parte de la cultura maschile, pero también en algunos casos podemos observar que nosotros como mujer tenemos algunos estereotipos al contrario y por tanto creemos que algunas actividades, por ejemplo, nosotros la hacemos mejor que los varones. Te porto l'esempio italiano. En la nostra encuesta tenemos un 25% de mujeres que dicen que el trabajo de cuidado no entiendo dejarlo al varón porque ellas son más capaces de hacerlo. Lo hacen mejor que los varones. Y por tanto, tenemos que considerar esos estereotipos que son interiorizados porque en la fase de socialización primaria y después secundaria, nosotros interiorizamos algunas imágenes, por ejemplo, la dimensión simbólica de las relaciones y de la división de los roles entre las mujeres y los varones. Estaba diciendo en la primera lección cuánto son importantes los libros de textos que utilizamos en la escuela, en la primaria, porque, por ejemplo, cuando vaya a ver los libros de textos de la gramática, puede ver que las frases son el padre va a trabajar y la madre está en la casa cocinando. Esos son ejemplos de frases que transmiten un estereotipo de rol de las mujeres y los varones a través de los libros de texto. Y por tanto es muy, muy importante que tenemos en consideración que esta tipología de división de roles puede ser transmitida, interiorizada a ella de edad por la modalidad que tenemos, por ejemplo, de manejar la educación de los niños, de las niñas. Por tanto, es muy importante diseñar esta tipología de encuestas para individuar los estereotipos que son más radicados en la sociedad y identificar, direccionar las políticas públicas para, por ejemplo, campañas de sensibilización, de información, para una más paritaria relación entre los varones y las mujeres. Ok, tenemos 5 minutos para... No, introduzco los temas principales, pero lo podemos hacer después la pausita. Si somos de acuerdo, podemos andar en una pausita de 15 minutos. 15 minutos, ok. Nos vemos después, en 15 minutos. Gracias. Voy a... Ok.
Fiorenza, pero no te vemos. Yo no te veo. No vemos. Ah, no me ve la cámara. No. No, no. No te vemos ni a ti ni a la pantalla, nada. Está todo oscuro. No se ve. Ahora se ve correctamente. ¿Me ve? Sí. Sí, perfecto. Ahora se ve. Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, perfecto. Ok, voy a compartir. Ok. ¿Puedes ver la pantalla ahora en presentación? Sí, se ve. Perfecto. Vamos a ver los temas principales. ¿Cómo recoleccionar? ¿Cuáles son las sugerencias para recoleccionar datos sobre los temas principales de estas encuestas sobre la violencia física, violencia sexual, psicológica y económica? Ok, violencia física. ¿Cuáles son las directrices? ¿Cuáles son las sugerencias en este caso? Generalmente aquí buscamos otra respuesta a otra pregunta de esta mañana. Una lista detallada de diferentes actos de violencia física es la mejor solución para captar la violencia física que una pregunta general sobre la violencia física. ¿Por qué? Exactamente, porque podría ser que la mujer no es consciente que ese acto es un acto violento, por tanto no podemos nunca utilizar la palabra violencia. Esta es una regla fundamental, no debe utilizar esta palabra en estas encuestas, pero es mejor utilizar la descripción de actos violentos. Y, por ejemplo, aquí podemos observar una lista mínima, fundamental, básica, de actos de violencia física. Por tanto, lo que vamos a preguntar a las mujeres es si fueron víctimas de esta tipología de actos, si en su experiencia de pareja, esta tipología de actos sucedieron, por ejemplo, abofetearla, arrojarle algo que pueda hacerle daño, empujarla, tirarla del pelo, golpearla con algo o con puños o otros objetos, patearla, morderla, arrastrarla, golpearla, asfixiarla o quemarla o aquí o appunto la crítica que es forma muy grave de violencia. Amenazar con un cuchillo, pistola u otra arma y utilizar un cuchillo o una pistola o otra arma contra ella, porque una cosa è l'amenaza, otra cosa è l'utilizzo del cuchillo. Otro, e generalmente è una buona regola dejar una modalidad abierta en la cual la mujer puede expresar otra forma de acto que ha experido, que ha subido de la pareja, del varón. Violencia sexual. Violencia sexual. Eso es un punto muy crítico, porque ahora voy a explicarlo. Porque la violencia sexual es cualquier tipo de comportamiento sexual nocivo, no deseado, porque el consentimiento de la mujer es fundamental y en muchos casos es el elemento sobre el cual los varones juegan bajar su responsabilidad en relación a un acto violento sexual.
e pertanto il deseo della mujer, il consentimento della mujer è fondamentale, che si impone ad agire. Incluye atto di contatto sessuale abusivo, partecipazione forzata in atto sessuale, intento, realizzazione di atto sessuale con una mujer sin su consentimento, acoso sessuale, abuso verbale, amenaza, exposición, tocamiento no deseado, intento, etc. Estos son todos actos que consideramos violencia sexual. Y tenemos la diferencia aquí entre la violación efectiva e el intento de la violación, que son ambos un delito, que tienen obviamente una evaluación diferente, pero ambos son delitos. Violación e l'intento della violación. La violación se refiere alla effettiva penetrazione vaginale, anale, orale, non consentita di naturaleza sessuale del corpo di altra persona con qualsiasi parte del corpo oggetto, incluso l'uso della violenza fisica, perché la violenza fisica è a menudo utilizzata per imporre la violenza sessuale, generalmente, singolarmente o in gruppo, perché qui abbiamo la due tipologie di violenza sessuale subita solo da singola persona, da singolo varone, però anche da gruppo di varoni, e ponendo la vittima in una situazione che non può dire che no, o accede per niente, perché io potrei ser timorosa, por ejemplo, de la violencia física y aceptar la violencia sexual, porque, o porque tengo una amenaza por mis hijos, y por tanto acepto la violencia sexual, porque tengo que, porque tengo miedo que puede ser hecho algo violento a otras personas que yo quiero, no solo hijos, pero también padres. Por ejemplo, en el caso de la prostitución forzada, esto es un argumento de miedo que impone, se impone a las mujeres para aceptar la violencia física, que generalmente es el primer acto para introducir esta mujer y son esclavas de los varones a la prostitución. Questa è una strategia, no? Che los varones adottan para forzar las mujeres a la prostitución. E l'intento della violación, che si refiere all'intento di mantenere relazioni sessuali non consentita mediante l'uso della fuerza o amenaza. Ogni atto sessuale che debemos tener in considerazione, in cuenta, son los tocamientos íntimos sin consentimientos, acto sexual distinto del código forzado con dinero u obtenido mediante amenaza de violencia física, acto sexual distinto del código obtenido mediante amenaza contra el bienestar de los miembros de la familia, uso de la fuerza o coacción para obtener actos sexuales no deseados o cualquier actividad sexual que la pareja femenina considere degradante o humillante. Y después, otro acto de violencia sexual. Estos son otro atto da tenere in considerazione. E después la violenza psicologica. In questo caso también tenemos dos tipologías de violencia que puede ser agida contra la mujer. Una violencia de tipo emocional y una de control del comportamiento de las mujeres. El abuso emocional es muy grave, muy pesante por las mujeres, en particular porque es una modalidad de minar la autoestima de la mujer, porque por ejemplo, es la manera de insultar o hacer que se sienta mal consigo sí misma, y por tanto es una manera por aumentar la inseguridad en su capacidad. È una maniera di minare la capacità di una mujer. Non sei capace di fare questo, non sei capace di cuidare hijos, non sei capace. Estas frases, estas sentencias minan la
l'autostima de las mujeres. Menospreciarla, humillarla delante de otra persona, especialmente delante de los hijos. ¿Ustedes recuerdan cuando Benicio que uno de los problemas que nos observamos en los centros antiviolencia cuando las mujeres llegan con sus hijos, es el problema de la relación entre la mujer y sus hijos. El problema está aquí porque la, la humillación que las mujeres reciben adelante de sus mismos hijos, de sus hijos, va a minar la relación entre la mujer y sus hijos. El hijo no se siente protegida de las mujeres, de su madre. Y por este motivo, esta es una forma muy grave de violencia, porque va no solo a golpear las mujeres, más sus hijos también, y la relación entre las mujeres y sus hijos. Abusarla, asustarla, intimidarla deliberadamente, amenazarla con hacerle daño a ella o sus seres queridos. Los seres queridos pueden ser, seres queridos pueden ser, por ejemplo, no solo los hijos, sin embargo, su padre, por ejemplo, personas cercanas. Después tenemos el comportamiento, comportamiento controlador. El comportamiento controlador es principalmente centrado sobre el aislamiento de las mujeres. Es especialmente sobre el aislamiento. Esta es la primera estrategia del maltratante, del varón maltratante. Porque la primera estrategia es crear en alrededor de la mujer el nadie. Ninguna persona que puede contactarla, que puede saber lo que hace, lo que está pasando. Y por tanto, la primera estrategia del varón para reconocer un varón controlante, un varón violento, es reconocer esta estrategia, que es la ruptura de todos los legames, todas las relaciones que las mujeres tienen con sus padres, con sus amigas, sus amigos, con su compañero de trabajo, con todas las personas que son parte de su red relacional. La primera estrategia es interrumpir todas estas relaciones. Entonces la mujer rimane sola. Aislada da toda la persona que puede ser de ayuda o que puede saber cosa está pasando. Vigilar su paradero y sus interacciones sociales e ignorarla o tratarla con indiferencia. No te considero, no vale nada. Otro aspecto de este comportamiento son enfadarse si hablas con otros hombres. En general, en la mujer, el senso de culpa. El senso de culpa per cui es mi culpa si esto está cambiando. Este es, por ejemplo, un aspecto que hemos observado en muchos países africanos con los cuales estamos trabajando. Por ejemplo, cuando yo fui en Tanzania, tenía un curso allí. Había la posibilidad de hablar con algunas mujeres que me decían que en muchos casos en aquel país las mujeres, por ejemplo, consideran y justifican la violencia física, la violencia muy grave sobre su cuerpo, porque consideran que ella ha hecho algo que ha motivado esta respuesta del varón. Esta es una violencia psicológica y física combinada. No sabemos que generalmente cuando una mujer sufre de la violencia, no sufre de una sola forma de violencia. Todas estas formas de violencia son relacionadas una con otra.
¿Esto por qué? Porque la violencia psicológica, que es la más grave, en mi opinión, es la con la cual se radica cada otra forma de violencia, que es la dependencia que se establece en la relación, que no es una relación sana, es una relación no de amor, es una relación de propiedad, de proceso, como alguno estaba diciendo antes, es una relación basada sul possesso, esto genera en la mujer senso di colpa. Por tanto, cree che è su colpa se ciò che sta passando lo sta passando. Però non è così, lo sapevo che non è così, non è su responsabilità, non è su colpa, ma la violenza psicologica opera in questa direzione. Accusarla ingiustificatamente di infidelità, ok? Ho parlato, io ho parlato con un altro hombre, è mi culpa, sono infedele. No, non è così. Tu sei libera, tu eres libera di parlare con un altro hombre. Dovrei essere libera di parlare con un altro hombre. Non è una culpa, non è infedelità. Però il comportamento controllatore genera questa condizione nella mujer. Controllare il suo accesso all'attenzione sanitaria, questo è un altro aspetto importante, perché controlla l'accesso all'assistenza sanitaria? Perché se tu mi colpi con un pugno e io voglio all'emergenza sanitaria e mi pide alcune domande, come passò, come fu, che tiene per esempio l'occhio che è libro. Perché? Perché gioca via dalla scalera o no? Ok, muchas razones improbables de lo que pasó, però in questa maniera il hombre controllador, per esempio, va all'emergenza con la mujer. Non la deja ir sola, va con ella perché deve controllare lo che dice, lo che declara. Por ejemplo, en Italia, no sé si aquí lo hay igualmente, tenemos un protocolo experimental que llamamos el código rosa. Es un código que se utiliza en los hospitales, en la emergencia de los hospitales, que permite a la mujer que arriba y que se sospecha que puede ser vittima di una violenza, se permette alla mujer di essere distanziata, separata dal barone, senza che il barone comprenda che gli operatori sanitari hanno intuito, comprendito algo. Semplicemente con una ragione procedurale, se dice, por favor, tiene che attendere un momentito aquí, que tenemos que portar, que tú no puedes entrar. Y a qué punto, si establece una relación con la mujer, se pone la mujer en la condición de declarar lo que está pasando y le se propone la posibilidad de entrar en un percurso que la separa inmediatamente del varón. Puede en ese instante ser, por ejemplo, acompañada en un centro de seguro donde el varón no la puede retratar y se activa inmediatamente la procedura judicial de allontanamiento. Por tanto, tenemos una ley que ha recibido questo protocollo e la ley dal punto di vista giudiziario supporta il protocollo. Pertanto abbiamo una ley che dice che in questo caso, quando si separa l'una da l'altra in una condizione di emergenza dove si rivela la situazione di violenza e la mujer da consentimento a procedere su questa via, è possibile immediatamente con una disposizione giudiziaria separare los dos y proteger ella sus hijos en un centro de seguro. Hola, buen día.
a todas. No, estaba pensando cuando vos referías a esto, por ejemplo, la importancia que tiene en el sistema público de salud, por ejemplo, en la provincia de La Pampa, la aplicación de un protocolo o de lo que algunas profesionales han llamado la ruta crítica. Por ejemplo, no sé si... Un momentito, ¿puede repetir? Porque estaban hablando aquí en la aula, por tanto no podemos sentir, escuchar cosa estaba diciendo. ¿Puede repetir un momentito, por favor? Gracias. Sí. No, lo que a raíz de lo que venías exponiendo, pensaba que en el sistema público de salud, en el caso puntual de La Pampa, ha habido algunas propuestas y se han elevado protocolo para la atención específica donde está desarrollado, descripto los tipos de violencia y cómo poder registrarlo en las historias clínicas. Pero, por ejemplo, hasta donde yo tengo conocimiento, todavía el sistema público de salud no ha incorporado ese protocolo. Y digo esto en razón de la importancia que tiene en el ámbito de la salud poder contar con ese protocolo, ¿no? Digo, pensando puntualmente lo que es en el sistema de La Pampa, no sé Neuquén, por ejemplo, si lo dispone. En Neuquén hay, pero tiene la atención, ¿sí? No sé si se siente la voz de la persona que está hablando aquí, ¿se siente? Muy bajito. Puede venir aquí. Gracias. En Neuquén hay un sistema, sí, hay un protocolo de atención a las violencias que es, digamos, en salud, cuando ingresan de oficio, ya sea por niñas o niñas, y en relación a mujeres, digamos, se activa el protocolo rápidamente. Lo que sucede es que en Neuquén lo que faltaría o restaría es poder articular casas o lugares específicos donde las mujeres y sus niñas puedan recurrir. Digamos, una vez detectada la situación de violencia, porque si bien se activa el protocolo y se comunica a justicia, digamos, que se inicia el protocolo, lo que falta es un espacio donde pueda volver. Es el problema Sí, Paola, pues es un problema que nos tenemos en Italia también, porque nos tenemos el protocolo, tenemos la ley, tenemos la colaboración entre la fuerza de policía, el personal sanitario y los servicios sociales, pero los espacios, los centros de seguro son muy limitados. Tenemos limitados recursos económicos para financiar estos centros y, por tanto, solo y exclusivamente las situaciones más graves pueden ser incluidas en este protocolo. Y en otros casos, lo que se hace es poner en esa situación en contacto inmediatamente la mujer con un centro que puede continuar a contactar después que regresa a su casa con el varón, pero empieza un percurso que puede soportarla a dejar el varón violento, sin que el varón lo sabe. Esa es la segunda opción, porque obviamente tenemos pocas recursos económicos y pocos espacios, nosotros también. Es un problema muy crítico en Italia esto, porque la ley en algunos casos está más adelante que non la posibilidad concreta de actuarla. Tenemos sobre el papel de la ley escrito que se puede hacer esto, pero los recursos que no tenemos en efectiva para acoger a las mujeres, para soportarle en esta manera, es muy limitado. Por tanto, lo que sucede es que los casos más graves pueden ser inmediatamente activados en esta manera. Por todos los otros casos, que son numerosos, se crea y se establece este contacto. Y se dice a la mujer, está tranquila porque no te podemos soportar, no te podemos ayudar,
en la salida de la violencia sin que el varón es consciente de lo que está aveniendo y que está sucediendo en este espacio privado separado de él en la emergencia sanitaria. Por tanto, es muy importante este contacto porque generalmente es en la emergencia sanitaria que se puede crear este contacto. Después tenemos el número nacional, así como también lo tenéis vosotros. Es muy importante el número nacional de emergencia, de soporte a las mujeres, pero nos vemos que en muchos casos las mujeres se firman allí, no van adelante en la respuesta de ayuda. El problema está en la presa de conciencia de su situación y de la posibilidad de emprender un percurso con los centros de ayuda. Eso es el punto. Porque en muchos casos piden ayuda, pero después que tienen las informaciones no van adelante. Ese es el problema. Esto es el punto que debemos hacer. Sobre el cual tenemos que trabajar mucho. Controlar su acceso a la educación y al mercado laboral. Es una forma importante de control. No te permito de ir a estudiar a la universidad porque allí puedes encontrar a otros varones y por tanto puede ser infidel y por tanto todas las consecuencias. Y el mercado del trabajo, la ocupación es el mismo, ¿no? No te permito de continuar en tu empleo porque puede haber el colega de trabajo que, con el cual puede emprender otra relación íntima, etc. Por tanto, estos son todos comportamientos que aislan a las mujeres y controlan su vida completamente, su vida. El comportamiento controlador mina completamente la vida de la mujer. Se recomienda que esta información en particular sobre esta forma de violencia se limite a los últimos dos meses, por problemas de memoria, de recuerdo, por tanto es focalizada sobre los últimos 12 meses. Se recomienda además que la experiencia de violencia psicológica se limite a la violencia psicológica perpetrada por la pareja actual o anterior, la última de la cual la mujer ha habido experiencia. Violencia economica, questa è una tipologia importante di violenza, sia quando l'individuo niega a sua pareja il accesso a recursi finanziari, normalmente come forma di abuso o controllo, o para aislarla o imponerle altre conseguenze avverse para su bienestar. Non so se ustedes recuerda quando io descrivió il problema del indicador de pobreza femenina. Yo le decía que esa estadística tiene un problema. El problema es que esa estadística de pobreza familiar es basada sobre el asunto que los recursos financieros son distribuidos igualmente entre los diferentes miembros de la familia. Y por tanto no es una medida de la pobreza de las mujeres. Es una medida de la pobreza de la familia, ma no de las mujeres. Y por tanto, esto es la demostración que en casos como esto, la distribución y el acceso a los recursos familiares son muy diferentes. En particular con la mujer, que no puede acceder a estos recursos. Es completamente dependiente del varón para el acceso a esos recursos económicos. Y, por tanto, esto tiene importantes consecuencias sobre la vida de la mujer. ¿Cosa implica esto? Implica negar el acceso a recursos financieros, el acceso a propiedades o a bienes duraderos,
incumplir deliberadamente la responsabilidad económica, la pensión alimenticia o el apoyo financiero cuando, por ejemplo, hay en curso una separación. No sabemos si en muchos casos, en Italia, es muy frecuente que los varones no cumplan esto deber, el deber alimenticio, que es fundamental para la mujer para ver una independencia económica que le permite, por ejemplo, de cuidar a sus hijos. Pero en muchos casos no lo hacen los varones. Negar el acceso al mercado laboral y a la educación es similar con el caso de la violencia psicológica, negarle la participación y la toma de decisiones relacionadas con su situación económica, porque no tiene alguna voz en la toma de estas decisiones que son de la familia. Y pertanto, violencia psicológica y económica puede variar significativamente dal contesto che vamos a considerare. E pertanto, quando ponemos las preguntas de violencia psicológica y económica, debemos tener en cuenta esta diferencia de contexto y las circunstancias de cada una en diversos contextos. Ahí hay una tendencia económica que no, realmente no se visualiza, que es que pasa, viendo a nivel cultural y económico de las parejas, que hay casos en que los varones emprenden negocios y cosas, y lo que hacen es ponerlos al nombre de la mujer. Genere las deudas, si le va mal, le va a generar las deudas a la mujer, y si le va bien, se queda él con los recursos, y ella termina, supongo que un montón de deudas que le da todo el mundo, y sufre embargos, con el riesgo. Sí, no tiene, por ejemplo, el crédito con los bancos, claro. Tienes muchas limitaciones. La violencia común. Absolutamente, es una violencia económica. Y tenemos otra tipología de violencia que es mucho más sutola, en el caso de las empresas familiares. Sí. En el caso de las empresas familiares, generalmente las mujeres trabajan en la empresa familiar que es del varón, pero no son retribuidas por el tema, porque se dice, el ingreso es familiar, por tanto es junto. Él no reconoce el específico trabajo de la mujer, que también tiene el trabajo entre la familia, de cuidado, etcétera, ¿no? Esta es una forma de violencia, porque no reconoce a la mujer su derecho a tener sus ingresos, aunque la actividad es una actividad familiar. Porque la actividad que es el varón, no es familiar. Es la tipología jurídica que es familiar, porque es conducción familiar, pero generalmente tiene un responsable, un referente, que es el varón, y que tiene el presupuesto en su manos. Y por tanto, la recolección de datos sobre la violencia debe limitarse, en este caso también, a los últimos 12 meses para evitar problemas relacionados con la capacidad de recordar con precisión los acontecimientos, los actos. Y la violencia económica no es relevante en el caso de compañeros sentimentales o novios que no residan con la mujer. Por tanto, es muy relevante que se realice dentro un contexto familiar. Vamos a ver los temas opcionales, ¿no? Los temas opcionales riguardan alcune situazioni particolari, come ad esempio la mutilità femminile, che è una forma estrema di violenza fisica, sexual e psicologica, todas juntas, e dobbiamo considerarla con la dovuta, debida rilevanza. Puede risultare in alcuni casi più appropriato recopilare informazioni e calcolare indicatori su questa pratica attraverso inchieste sanitarie. Come stava dicendo, presidente, tenemos en algunos casos
los módulos específicos incluidos, sanitados dentro de encuestas anteriores y generalmente son encuestas sobre la salud de las mujeres. Eso es uno de los casos, por ejemplo, en Tanzania, cuando yo fui en Tanzania en el 2018, perdón, y analizó el caso de la Tanzania, en Tanzania estas informaciones son todas recolleccionadas dentro la encuesta sobre la salud. Por tanto, tienen un módulo anidado en el cual van a relevar estos casos de mutilación genital femenina que es bastante difundida en aquel país. Hay un indicador básico relacionado con este tema en los slots identificados por los amigos del presidente. Argentina es parte del grupo de los amigos del presidente de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, l'INDEC, es vuestro instituto de estadística, es parte l'INDEC de este grupo de los amigos del presidente del estadístico de las Naciones Unidas, y este en casa que es, ha sido formulado entre los diversos indicadores que este grupo ha formulado en relación a la mutilación genital femenina, pide el cálculo del tasa total y por segmento de edad de mujeres sujetas a mutilación genital. La violencia contra la mujer es el problema del problema de los estereotipos, que estábamos diciendo antes. Esta es la medida en que esta violencia se tolera en la comunidad en general, el nivel de tolerancia de la violencia, porque sabemos que en algunos casos las mujeres o la comunidad en general considera que el acto de violencia puede pasar, puede acceder, suceder. No es un delito necesariamente, ¿no? Y por tanto eso es una idea estereotipada de la violencia que debemos intentar de luchar. Las actitudes y creencias de los estados pueden utilizarse como indicador indirecto del nivel de tolerancia del uso de la violencia contra las mujeres en las relaciones íntimas. Y una forma di medir la actitud favorable a la violencia consiste nel preguntar a las encuestadas, si creen que está justificado que un marido golpee a su mujer en determinadas circunstancias. Esta es la típica pregunta que es incluida en estas encuestas. Por ejemplo, en Italia tenemos algunas diferentes preguntas que van en esta dirección. En la dirección de decir que se pregunta a las mujeres qué justifica esto acto en alta misura. El análisis de estas variables y de los temas centrales podría demostrar que las mujeres que se adhieren a esta creencia experimentan tasas más elevadas de violencia. Generalmente es así. No considera la violencia un delito como algo que puede pasar en la pareja, probablemente tendrían de haber tasas más elevadas de violencia, a subir la violencia, a testar la violencia. Por tanto, esta información es muy importante porque en la base de estas informaciones podemos organizar campañas de educación pública, de información, de sensibilización para resolver la violencia contra los hombres. En Italia, por ejemplo, después de la primera indagine sobre los estereotipos, l'Istituto Nacional de Estadística ha organizado la primera campaña nacional de lucha contra la violencia a la mujer con flyer, con encuentros, con una información pública muy amplia y fue premiada como buena política, como buena práctica en las políticas europeas para informar, sensibilizar la población acerca de estos estereotipos. Este es un fatto muy importante porque
por ejemplo, como consecuencia de estas acciones, nos vemos en Italia que algo está cambiando, especialmente entre las más jóvenes generaciones. No tanto en las generaciones pasadas, ma en las jóvenes generaciones observamos un cambio en la relación entre los jóvenes y las mujeres. Pero es muy importante trabajar en la prevención y en la remoción de esos estereotipos, no solo en las clases superiores, secundarias, superiores. Es necesario comenzar de la primaria, da cuando los niños y las niñas empiezan a jugar juntos en la materna, no sé cómo se dice, la materna. Esatto, nel gioco, per esempio, si empieza a trasmettere alcuni ruoli che sono tipicamente femminili, o comportamenti, per esempio, si accetta molto più facilmente che il niño è molto attivo o molto, no? E la niña deve essere molto calma, molto pagata, esattamente, non si accetta come passiva e non si accetta che la niña può essere attiva o può essere non obbediente come generalmente è il niño. O nel gioco, nel ruolo, nel gioco, o los colores della la borsa, nel, no? Il rosa, il azul, tutti questi aspetti sono da considerare in la educazione de los niños y las niñas. Pertanto, si empezamos a estos niveles y continuamos en todos los niveles de la educación, creo que el cambio puede empezar. Creo que hoy, cuando estamos hablando de evidencia económica, Mónica había hecho un comentario y no lo había visto. Yo dice, o aprovechar los bienes de ella para sus intereses. Sí, absolutamente. Sí, esto es un otro caso, correctamente, con el cual la mujer es completamente privada de sus bienes, que son exclusivamente la disponibilità del varón. La pregunta può essere, ma perché le donne accettano questo? Questo dipende anche dalla cultura, dai contesti, perché in alcuni contesti è automatico che i beni delle donne entrano nella disponibilità del varón con il quale si casa. Pertanto perde il controllo, perde il controllo sopra su bienes, e questo diventa esclusivamente un potere del barone. Questo è altro problema importante della violenza economica. Questo è il motivo per il quale si dice che va considerato in differente contesto, perché in differente contesto hai differente leyes. Per esempio, quando la mujer pierde su marito, in alcune culture, questo significa che la mujer è completamente marginata dal suo contesto sociale e deve necessariamente casarsi o con un hermano del suo precedente marito o con un sobrino del suo marito. Hay alcune culture in las quali las mujeres no puede remaner viuras, no puede remaner viuras, debe necesariamente, ¿por qué? Porque el patrimonio de la familia no puede disperderse e ir a otras familias, debe remaner entra la familia de su marido, y por tanto, del precedente marido, en este caso debe considerar estos principios. Específico contexto, o el caso en el cual, por ejemplo, en algunos países en África, las mujeres no pueden acceder a la propiedad de la tierra,
proprietaria de tierra. De tierra, no puede ser propietaria de tierra. El acceso a esas recursos es fundamental para la independencia de las mujeres. Hay algunos movimientos que luchan para hacer que las mujeres puedan tener la propiedad de la tierra, porque es un discurso de autonomía y independencia económica. Mi propia familia, por ejemplo, mujeres a resultar. No hay campos que generalmente se heredan a los varones. Ahora ya no se puede. Pero una cosa similar, esta variedad. En realidad no se puede, pero es una cuestión cultural. Es que en general las mujeres ceden las partes hereditarias que corresponden a campos, a estancias o animales, porque entienden que no las pueden administrar, se lo ceden a sus hermanos varones. Sucede similarmente en Kosovo. ¿Conoce Kosovo? Ok, en el área balcánica de Europa. En Kosovo, me estaba diciendo una colega, porque yo colaboro con algunas universidades de Kosovo, me estaba diciendo el mismo. No hay una ley que dice que en la herencia. La hermana tiene que dejar su herencia al hermano, pero en el hecho, esto es lo que sucede. La hermana, en el particular caso, esta mi colega, que es una persona, una académica, una persona con un livello di educazione muy elevado, etcétera, muy consciente, trabaja en esta temática, por tanto, no es una persona consciente de esta dificultad, de este problema de desigualdades, de poder, etc. Pero a nivel cultural, como estaba diciendo María, sucede que ella ha dejado totalmente su herencia de la parte rural del procedimiento de la casa a su hermano. Porque dice, no puedo administrarla y por tanto yo prefiero que lo dé. Y generalmente esto es lo que sucede en Kosovo, normalmente. Por tanto, no tiene una ley. Que, tú puedes tener tu herencia, pero en el contexto cultural no es aceptado que tú la mantienes. Y por tanto es mejor que tú la dejas a tu hermano. Y ella hace así. Esto puede accedere. Pertanto è molto importante lavorare su questo e integrare le analisi quantitative con le analisi qualitative. Ok? Qualitative. È un altro aspetto importante perché quando vanno. Questo credo che sia un articolo. No, è un articolo questo di Hansen. Está en la bibliografía. Sí, consciente que está más en la bibliografía, pero si no está, te envío el artículo. Okay. La análisis cuantitativa y cualitativa en el análisis de los estereótipos es muy importante. En particular, como técnica de análisis cualitativa, se sugiere el focus group, el enfoque de grupo. El enfoque de grupo porque puede profundizar algunos aspectos que no es posible recoleccionar con una encuesta que es mucho más estructurada y va en direcciones que son definidas por los encuestadores. En estos casos puede ir en profundidad y comprender en una manera mejor los mecanismos que están a la base de la formación de estos estereotipos y de la consolidación de los procesos, no solo las causas, las motivaciones, sino los procesos que portan al consolidamiento de esta tipología de estereotipos. Por tanto, es muy relevante esta integración en este caso específico. Informar a las autoridades.
Esto se refiere a las vías que siguen las mujeres para obtener ayuda, porque no sabemos que en muchos casos, la mayoría de los casos, las mujeres no denuncian la violencia que sufren. Hay una, se usa generalmente una metáfora, que es la metáfora del iceberg. Y se dice, esto es el iceberg, generalmente esto es el océano, ¿ok? Lo que vamos a relevar del fenómeno de la violencia, lo que vamos no solo a relevar, sino lo que vamos a denunciar, es solo, ok, esta parte qua, una minima parte del fenómeno, una minima parte del fenómeno, perché la mayoría del fenómeno es aquí. Es una parte que no conocemos del fenómeno. Y por tanto es muy relevante que se incluye el acto de denunciar la violencia física y sexual a la justicia penal, a la autoridad legal, esto, en este tipo de encuesta, porque tenemos que recoleccionar datos sobre la actitud que las mujeres tienen en el denunciar estos actos. Porque es un indicador indirecto del nivel de conciencia sobre la gravedad y el hecho que estos son delitos, no son hechos que pueden acceder, que pueden pasar. Y solicitar la asistencia a los organismos sanitarios y contárselo a otra persona de la familia, esto es un otro punto delicado, porque en muchos casos las mujeres no hablan con ninguno acerca de lo que pasa, no con la amiga, no con las hermanas, no con otras personas que viven acerca de ella, porque en muchos casos el vecinado es consciente de lo que pasa en estas mujeres. En algunos casos el vecinado que atenciona a la policía, por ejemplo, cuando siente que algo está sucediendo en una casa. Pero el problema es que no hay la conexión, porque si la persona, si la mujer no pide ayuda, no es posible hacer más de esto, más que atencionar la policía. La policía no puede intervenir si no es la mujer que pide ayuda en un particular momento. Y por tanto puede ir, puede controlar, observar la situación, porque lo que puede hacer la policía en una situación de ese tipo, observar el contexto, observar el ambiente. El ambiente contiene muchos signos de la violencia. Generalmente, si en una familia, en un contexto familiar, tiene la violencia, lo puede ver en el ambiente, en el contexto, por ejemplo, signos de puños, sobre la puerta, o objetos que son rotos, que no, una observación atenta de la policía, por ejemplo, hay cursos de formación de la fuerza de policía en Italia, orientados a poner atención a esto, detectar el suceso del ambiente. Una mujer, por ejemplo, que appare non curata en la persona, trascurata, puede ser un indicador del hecho que tiene una depresión, que esa persona no se cura, no se estima, no tiene consideración de sí misma. Son todos aspectos, la mancanza de cura de la persona, que puede indicar, puede ser un indicador indirecto de una sufrencia de ella. El sguardo, el ojos, como guarda, como assolutamente. Puede tener algunas señales invisibles a otros, ma que el ojo atento del operador de la policía o sanitario, que puede interpretar
que allí puede ser un problema de violencia. Esto es muy relevante. Por tanto, la atención al contexto, a las cosas físicas que están en un determinado contexto familiar y all'aspetto della mujer, il comportamento, l'attitudine della mujer. Tutti gli aspetti importanti. In queste inquieste vamos a utilizzare, a poner preguntas sobre la denuncia della violenza. Ok, la estimación de la violencia física y sexual no denunciada es un aspecto importante de la estimación de la prevalencia global de la violencia, porque como me estaba diciendo, es solo una mínima parte. Por tanto, si yo considero solo y exclusivamente el dato administrativo no me da nada sobre esa prevalencia, porque me restituye exclusivamente un dato, muy limitado. No puede ser la fuente de información más relevante. La fuente, en este caso, es la encuesta me puede permitir de estimar cuántas mujeres va a denunciar o menos estos actos. Y vamos a ver las variables. Aquí otra pregunta de esta mañana. ¿Vamos a ver uso? No. Ok. Variable descriptiva clave para analizar la violencia contra la mujer. Estas son, vamos a ver estas variables. Tenemos dos tipologías de variables cuando vamos a investigar la violencia. Variables principales descriptivas y variable opcional. Y la gravedad de la violencia, la relación de la víctima con el agresor, la frecuencia de la violencia, son tres características, tres variables principales descriptivas de la violencia contra la mujer. Y también, además, tenemos algunas variables opcionales. En particular, entre las variables opcionales, tenemos la localización de la violencia, donde la violencia se realiza. El espacio. El contexto. Puede ser, por ejemplo, la calle, la casa, la escuela, el trabajo, el luogo en el cual se realiza l'atto violento. Ok? Esta, però, è una variable opzionale. La variable principale descrittiva si refiere a estos tre aspetti che ora vamos a ver come si misurano, come si midano. Come si midano? La gravità. Partimos dalla gravità. Trata de calificar y cuantificar lo grave, estricto, duro que la víctima considera un acto de violencia. Debido a su naturaleza multidimensional, es difícil medir la gravedad. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos definir la gravedad. ¿Cómo la podemos operacionalizar? Eso es el problema, ¿no?, de la encuesta. ¿Cómo se operacionalizan algunos conceptos así complicados? Especialmente si vamos a preguntarlo a las mujeres que potencialmente son víctimas de esta violencia. A la hora de determinar la gravedad, y la gravedad es conjunta con el estereotipo. Tenemos que considerar estos dos aspectos interconectados, porque si yo tengo un estereotipo y no lo considero un acto violento, de consecuencia la gravedad es baja. Y diversamente, si lo considero un acto violento, asigno la corretta gravità a ello atto. Ora di determinare la gravità di un atto di violenza deve tenersi in cuenta tanto le esperienze anteriori di violenza di una mujer come il livello di rischio di lesione associato a determinato atto di violenza. Pertanto, è necessario evaluare la gravità per separato. E abbiamo diverse tipologie, no? Di modalità per identificare la gravità. Y en esta situación también debemos, es sugerido, de relevar la tipología de éxito, de consecuencia de la violencia. Por ejemplo, un pequeño corte o hematoma, un esguince,
un diente roto, un hueso roto, una lesione interna, ha continuato un aborto spontaneo come conseguenza della violenza, la necessità di un trattamento medico-sanitario o una ospitalizzazione, un trattamento medico ottenuto, la conseguenza per la salute mentale, la violenza durante l'imbarazzo e il miedo all'aggressore come conseguenza della violenza. Abbiamo tutta una serie di argomentos que debemos tener en consideración para misurar la gravedad de un acto y deben especificarse los grados de la lesión física. Los encuestados también pueden tener la oportunidad de indicar que necesitaba tratamiento médico, aunque no lo haya recibido, porque en algunos casos tiene necesidad, pero el controlador, el maltratante no les permite de pedir ayuda y de acceder, por ejemplo, a la cura sanitaria. Esto es una otra importante información que tenemos que buscar. En algunos países, por ejemplo, los servicios médicos no son fáciles de obtener en la comunidad local, no es fácil obtener esta tipología de soporte, de ayuda, y por lo tanto el hecho de que una mujer no haya recibido atención médica no puede considerarse indicativo de que su lesión no era grave, que probablemente tenía necesidad de una cura, pero no tenía un servicio al cual pedir ayuda. Capito. Ok. Entonces, otra cosa que voy a subrayar. La diferencia tra questa tipologia specifica lesione fisica che deve essere considerata con rispetto a tutta questa tipologia di conseguenza. Okay? Una delle più gravi forme di violenza è questa, l'aborto spontaneo o la violenza nel corso dell'imbarazzo. Perché la violenza nel corso dell'imbarazzo è generalmente un indicatore di violenza molto grave, perché il maltrattante non solo non è sensibile alla mujer, ma non è sensibile al suo hijo, al feto che deve nascere. Nelina pregunta, perché se lo chiama aborto spontaneo se è prodotto della violenza? Nel senso clinico, medico, se chiama comunque, sì. Aunque la definizione medica è spontanea, però non sappiamo che tanto è che vamo a definire come conseguenza della violenza, perché l'aborto è dal punto di vista medico considerato un aborto spontaneo, però è in questo caso inducido dalla violenza, soltanto non è spontaneo perché è stato passato per una che può avere la mujer in questo caso, muchos de nosotros, mi también, però era spontaneo perché era spontaneo. In questo caso è il frutto e la conseguenza della violenza, ed è questo il motivo per lo quale non vamos a specificarlo. Non è un aborto spontaneo, è un aborto medicalmente che consideriamo spontaneo, in stretto senso spontaneo dal punto di vista medico, però che è una conseguenza della violenza. Pertanto teniamo che specificarlo proprio per questo motivo. Sì, sì. Tenía entendido che aborto spontaneo era prodotto di enfermedad. No, assolutamente. Per questo motivo teniamo che specificarlo come conseguenza della violenza. E questo è molto grave, è una delle cose più gravi. Questo perché è generalmente conseguenza del maltrattamento e il corso del imbarazzo, ovviamente. Questo è molto grave. Qui abbiamo alcune direttrici e suggerenze sobre le conseguenze della violenza, sobre la salute specificamente mentale, però non solo mentale, della mujeres. Se in particolare le conseguenze per la salute può includere, per esempio, la depressione, l'ansietà e il pensamento suicida. Perché in molti casi le mujeres che non vedono altra soluzione di salita della violenza pensano al suicidio. Il pensamento suicidario è una delle conseguenze
grave della violenza, perché induce la mujer a ver solo esa solución, no otras soluciones. Esta es una consecuencia del aislamiento de la mujer, porque es el pensamiento suicida, generalmente cuando la persona se cierra en sí misma, y en este caso no tiene posibilidad de ayuda, de hablar con la mujer. Por tanto, esta es una de las formas en las cuales más podemos observar la, el poder de la violencia psicológica también del varón. La incapacidad para realizar un trabajo remunerado, no remunerado, el consumo de drogas o algo, que puede ser la consecuencia, pero no pensar a los problemas conectados con la violencia de la pareja. La violencia durante el embarazo, ya lo dije. Y aquí vemos las diferencias entre dos definiciones de la gravedad de la violencia. La violencia física moderada y la violencia física grave. ¿Cómo definimos estos dos niveles de violencia física, de gravedad de la violencia física? La violencia física moderada se refiere a actos que no provocaron moratones, cortes, huesos rotos, abortos o la necesidad de tratamiento médico, hospitalización, actos que no hicieron que la mujer tuviera miedo o de su pareja o temiera por su vida, o y actos que tuvieron lugar cuando la mujer no estaba embarazada. La grave es cuando estos actos provocaron moratones, cortes, fracturas óseas, abortos, necesidades de tratamiento, cuando la necesidad de un tratamiento de tipo médico es fundamental, es necesaria. Esto es, como dire, el border entre la moderada y la violencia física, ed especialmente cuando la mujer no tiene miedo por su vida. En este caso tiene medio por su vida. Estamos probablemente en una fase más avanzada de la violencia, porque sabemos que hay un crescendo en la violencia. La violencia no es estable. Tendencialmente el maltratante tende a diventar más violento con el tiempo, porque se enfuerza en su posición de dominio y de poder en el frente de la mujer, y por tanto los actos son con el tiempo más graves y puede, en este caso en particular, llegar a la muerte de una mujer, al femicidio. Yenerina, es una consulta. Sí. ¿Cómo se trata la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, dentro de instituciones escolares, cuando los agresores son menores de 18 años? ¿Dal punto de vista de la recolección de los datos o dal punto de vista de la intervención? Perdón, no de la intervención, porque bueno, en realidad en Argentina hoy en día muchas mujeres docentes sufren violencia psicológica, verbal y física ejercida por adolescentes, por lo menos en el ámbito secundario, que es donde yo trabajo. Por ejemplo, a una colega en el Colegio República del Salvador de la ciudad de General Pico le agredieron, un alumno le pegó una piña y le dejó un ojo negro. Y bueno, desde las instituciones o desde el Ministerio de Educación le recomendaron que lo pase como accidente laboral, ¿no? Como para tapar caso. Yo la verdad que estoy bastante decepcionada de lo que es el sistema educativo, tengo que decirlo. Yo ya hablé porque esta compañera mía se había ausentado y yo le pregunté, hace muchos años que la conozco, le digo, ¿enfermaste? Y me dice, no, me pasó esto. Y me contó, es una señora más grande que yo, me contó cómo se sintió ella, cómo impactó en su subjetividad. Ahora tiene miedo de dar clases, sigue dando clases con este alumno dentro del aula, que agredió. Desde el Ministerio de Educación, el otro día también dieron un discurso alusivo, porque fueron los 75 años de este colegio, y una ex ministra de Educación dijo, bueno, ¿a quién no le tiraron el pelo dentro de las escuelas? ¿A quién no lo empujaron?
como relativizando los temas de violencia escolar que suceden no solamente en General Pico, sino a lo ancho y largo de la provincia de La Pampa. A otra docente, pero esto uno se va enterando porque no resuenan los medios de comunicación porque están todos comprados por el Ministerio de Educación. Otra colega le tiraron una bomba molotov en la casa, no es la primera vez que pasa, otra que fue también público, le tiraron una bomba de molotov en la puerta, rayan los autos, golpean a docentes, violentan física y psicológicamente a las docentes, sobre todo a las mujeres. A los hombres, tenía un colega que a mí me confesó, dice que los agarraba y le decía, vos me seguís faltando respeto, yo te ofrezco piñas afuera. Digo, esto sucede, si bien es algo que no debería suceder, pero es la manera que tienen algunos colegas de defenderte frente a las agresiones. Las mujeres docentes no tenemos muchas alternativas a defendernos ante los casos de violencia. Y uno va a las leyes y te dicen, ah, pero son menores de edad que sacan dos cabezas de ventaja, son corpulentos. No estoy hablando de que es una generalidad, digo, yo tengo alumnos que son rugbyer y, bueno, digamos, uno se puede posicionar, pero hay algunos que son sumamente agresivos y no tenés maneras de contenerlos. Y desde las escuelas no se hace caso a esto. Y acá hay algo que me parece que está fallando. El Estado no está garantizando dignidad en las condiciones laborales de las mujeres docentes y no está respetando justamente todas estas leyes, todos estos tratados a los cuales Argentina en teoría se adhiere. Entonces yo lo que pregunto es, ¿cómo se soluciona esto? Porque se supone que hay una ley de protección de menores de edad de 18, pero que también hay una ley que nos ampara a nosotras como mujeres no sufrir violencia en nuestro ámbito laboral. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Gracias por tu pregunta, que pone la atención sobre un fenómeno que es bastante nuevo, pero se está desarrollando muy rápidamente. Por ejemplo, una semana antes de mi salida aquí, en Italia, en la cronaca fue difundida la noticia de una agresión de un menor a una docente de la escuela secundaria de primo nivel, por tanto en la escuela media, una agresión con un cuchillo. Que la docente era a riesgo de su vida por esta agresión. El problema es que el fenómeno por el momento es bastante nuevo, por ejemplo, en mi país. Y no es atencionado como un problema de violencia de género que puede ser relacionado con la estereotipada idea de la mujer como sujeto débil que puede ser agredido sin consecuencias. Pero es considerado como un incidente de trabajo, un hecho que pasa en el ámbito laboral y pertanto no tiene conciencia de las implicaciones que esto ha con el nivel, por ejemplo, cultural de la representación de la mujer, que en este caso es la mujer docente, porque no es el caso, que esto no pasa a los varones, pero pasa a las docentes que son mujeres. Importante, creo que en esto, por ejemplo, en nuestro país no hay una ley sobre esto, porque tenemos una ley del Código Penal que protege los menores, y por tanto tenemos la posibilidad de un proceso a los menores, más generalmente tenemos la misura de la mesa en prueba. Por tanto, no está dentro de los delitos más graves, no están en una prisión, se dice prisión, pero están a la casa o en los servicios sociales, con la asistencia de los servicios sociales, en la que se llama la misa en prueba. Tienen que hacer algo por la sociedad por un periodo de tiempo y están observados en su comportamiento. Por tanto, tienen que hacer algo por la comunidad social.
Por tanto, tenemos una importante protección de los menores desde el punto de vista del Código Penal, de la posibilidad de penalizar por estos actos. El problema es que nos reconoce la específica tipología de agresión contra el personal docente, que es femenino. Esta es una situación más particular sobre la cual creo que la atención de los decisores políticos debería ser más fuerte. Debemos, en este caso, intentar que poner la cuestión de esta tipología de violencia y reflexionar y desarrollar un pensiero sobre cómo definir esta tipología de violencia en relación a la particular situación de las mujeres. Podemos decir que la violencia de los menores es un hecho que debemos considerar. Es un hecho nuevo, es un hecho de este tiempo que se conecte, por ejemplo, al fenómeno de la gang del inicio del año 1900, cuando tenía grupos de menores que van en la calle, que hacen el problema de la devianza minoril, del grupo, en la sociología que tengo en la escuela de Chicago. Los estudios sobre la gang, ¿no? En inglés, esa es la. Ok, el estudio sobre la gang son grupos de menores que hacen actos violentos, deviantes, contra las reglas, contra las normas, actos que pueden ser de violencia física, de violencia de tipo económico. Y por tanto, ahora vemos en muchos países que algunos de estos grupos, por ejemplo, van a agredir las personas ancianas. En algunos casos, en maneras muy violentas, con el riesgo de muerte. En Italia tenemos algunos casos de este tipo, con un caso la muerte de una persona anciana por la acción de una gang, de un grupo de esos menores. Grupos muy agresivos, por ejemplo, contra los migrantes. En muchos casos, contra los migrantes, porque es diverso, porque es l'altro grupo, la persona que está fuera de mi grupo de appartenenza. Y podemos abrir una ventaja sobre Merton, ¿no? El sociólogo Merton, la teoría de la pertenencia, ¿no? El grupo, el ingrupo, el extragrupo. En estos casos, los menores son el grupo interno que se contrapone al grupo externo o al individuo externo, que es objeto, por ejemplo, de sus actos violentos. Esta persona puede ser un coetáneo, una persona de la su misma edad, puede ser una persona de edad diferente, una persona anciana, una persona adulta, puede ser una mujer. Puede ser una mujer, y en estos casos tenemos que ver si es un caso, por ejemplo, de intracoetáneos, entre personas de la misma edad, el caso del bullismo, existe el caso del bullismo, especialmente en el escuelas, o otros casos de violencia colectiva de grupos, por ejemplo, la violencia sexual sobre las mujeres menores, las jóvenes menores. Esto es otro hecho que nos observamos en las escuelas o fuera de las escuelas. Profesora, perdón que me interrumpa. Sí, hablando usted de las violaciones que a veces hay entre personas menores, que también hubo casos en Buenos Aires, bueno, que obviamente los medios de comunicación le dieron muy corta difusión, de una mamá que reclamaba que a su hijo con autismo, un niño, lo habían violado a otros niños dentro del baño escolar. Eso se tapó todo. Digamos, Esto, por ejemplo, por las personas, por los menores con discapacidad.
Esta es otra forma de violencia que es muy difundida entre menores que agreden otros menores con discapacidades y toman video de la agresión y la publican sobre la plataforma. Esta es la red. Esto es otra forma de... Prego, puede continuar. ¿Puede? Nerina, ¿puedo continuar? ¿Era Nerida? Nerina. Nerina. Sí. Puede continuar. Me disculpe que la interrumpió, pero era una consideración sobre lo que estaba diciendo. Muchas gracias. Nerina, ¿te puedo hacer una consulta cuando hablas del ministerio? Me quedé con una duda ahí. ¿Hablas del Ministerio de la Nación o hablas de un ministerio provincial de educación? Perdón. ¿Claudia? ¿Claudia Garabano me está hablando? Sí, Claudia. Con ella. Del Ministerio de Educación de La Pampa estoy hablando. La provincia. Yo, digamos, los casos estos que yo dije puntualmente, no voy a dar el nombre de la docente, son casos que sucedieron en esta provincia. Sí, es provincial. Después del Ministerio de Nación, te soy sincera, no puedo hablar porque tampoco conozco todo. Está bien, quería saber eso. Y bueno, no, sí. Está todo maltratado, digamos, desde lo legal, todo mal, pero bueno. Inclusive hay una desprotección al mismo menor que agrede, pero bueno. Nada, si no, no terminamos más. Sí, en realidad a mí me preocupa mucho las mujeres agredidas dentro de las instituciones escolares. Tampoco son defendidos, digamos, sus derechos en tanto tener un ambiente libre de violencia. Eso es lo que a mí me preocupa, que no hay una solución para esto, evidentemente. Muchas colegas han renunciado justamente por episodios de violencia. Que bueno, hay casos más graves que llevan armas y bueno. Pero también está el derecho laboral de una de las mujeres permanecer en un trabajo. ¿Por qué tenemos que renunciar? Porque eso ameritaba una denuncia penal desde las autoridades y demás. Después la justicia dirá si es imputable o no, o es responsable de acuerdo a la edad que tenga la persona. Obviamente. Que agredió. Sí, si no tiene la edad, como dijo acá la profesora, hay otros sistemas también que se activan, de sistemas de protección y de promoción de niños, que si bien no iría una acción de tipo, una condena penal, irían otro tipo de acciones. Y obviamente es increíble que la manden a hacer una denuncia de una cuestión laboral, de un accidente laboral. Por eso te preguntaba qué ministerio, porque me quedé... Digamos, no se activó nada de lo posible. Tenemos que atencionar estos actos al fin de identificar una especie penal específica para esta tipología de delitos. Reconocerlos como específicos actos, pero esto es un debate que debemos empezar con los decisores políticos, pienso. Porque... incluye y tiene como consecuencia la introducción de nuevas formas de delitos que pertenece a esta específica tipología de actos violentos contra las docentes. Bien, es la una, son las una, sí, por tanto ahora podemos hacer la pausita por el almuerzo y estamos aquí, vamos confirmando la relación de la víctima con su agresor y en particular vamos a ver las preguntas sobre la violencia de parejas y las preguntas sobre la violencia ajena a la pareja que aparecen en sesión separadas del encuentro. Es muy importante que estas dos tipologías de preguntas están en dos sesiones separadas de la encuesta. Esto porque la violencia de pareja se subestima si las preguntas se formulan a los encuestados sobre el contexto doméstico. Y por tanto, como decía antes, es muy
rilevante che introduce il contesto domestico, che parla acerca della violenza intra la pareja, e después tenemos aquí la definición de pareja íntima, cosa significa la pareja íntima en estas indicaciones, en sugerencias de las Naciones Unidas para el diseño de las encuestas sobre la violencia contra la mujer, son la persona con la que una mujer mantiene una relación íntima, ya sea formalmente, por ejemplo, en un matrimonio que puede ser religioso, por civil, o a través de una relación de cohabitación, sin alguna tipología de legame formal, o mediante citas regulares o estables. Por tanto, no es necesario que está en la misma habitación. Esta es la diferencia, porque cuando va a estudiar la violencia doméstica, esta considera el contexto familiar en la misma habitación. Cuando va a ver la pareja íntima, esta puede ser entre personas que viven en contextos diversos. Obviamente tenemos que considerar la diversidad entre las culturas, porque en contextos diferentes puede ser necesario rappresentare questa domanda in maniera diversa. Aquí tenemos algunas características y definiciones de los autores y los agresores de la violencia que pueden haber una diferente relación con la víctima. En este caso puede ser, por ejemplo, un familiar, una persona de la familia directa o extendida, como hijo, padre, hermano, hermana, abuelo, tía, tío, primo, pariente, conocidos y amigos de la comunidad, persona que pertenece al mismo círculo de amigos alrededor de la familia, supervisores, compañeros de trabajo, es la violencia en el lugar de trabajo, por ejemplo, profesores, funcionarios escolares, compañeros de clases, personas del entorno, yo digo, autoridades civiles y militares, funcionarios, empleados públicos en calidad de representativos civiles y militares, extraño, porque podemos tener la presencia de parte de personas que no conocimos o que nunca más hemos conocido. Ok, vamos a ver ahora la frecuencia de la violencia, porque en este caso también tenemos algunos problemas en la recolección de los datos, porque la frecuencia es muy difícil de recordarla. Tiene un efecto memoria que es muy potente y, por tanto, debemos tener en consideración cómo redireccionar estos datos. La frecuencia se refiere al número de veces que un acto violento ocurrió. Y no sabemos que cada mujer puede haber sufrido muchos actos diferentes de violencia, de formas diversas. Generalmente se va a relevar la frecuencia en un arco temporal corto, específico, que son los 12 meses, o en algunos casos con riferimiento a toda la vida a partir de los 15 años. Por tanto, tenemos estas dos dimensiones. Y cuando la frecuencia de la violencia es muy elevada, puede resultar difícil obtener recuerdos muy precisos, específicamente a lo largo de un periodo prolongado, como durante la vida o incluso en los últimos 12 meses. Pertanto, la dificultad incluye ambos estos actos temporales que vamos a considerar. Y en el caso de las mujeres que han sufrido violencia muchas veces, en los últimos 12 meses a lo largo de su vida, puede ser prevenido preguntar si el tipo específico de violencia se ocurrió una vez, varias veces, con muchas veces. Pero esta modalidad es un poco genérica, porque cosa significa varias veces? Probablemente si yo lo pregunto a cada una de vosotros, cada una me responderá in maniera differente. Varias veces puede ser 3 veces, 4 veces, 5 veces, 10 veces, quante veces? O muchas veces. 10, 20, 30, ¿cuánto? Y es relativo al tiempo de la durada de la violencia, al arco temporal que estoy considerando. Por tanto, es mucho genérica. Otra alternativa, mejor, es preguntar si la violencia se produjo
con tal regularidad que pueda contarse como ocurrida todo o casi todo. O sea, esta es mucho más complicada. Es muy simple recordar que ocurrió todos los días, casi todos los días, una o dos veces por semana, o, una o dos veces al mes, menos de una vez al mes. Eso es mucho más difícil. Por tanto, esta formulación, esta tipología de recolección de los datos, generalmente es preferencial, es preferida, es mejor en comparación con esta, mucho más genérica. Y puede portar a una más baja calidad del dato recoleccionado. El concepto de frecuencia no es sencillo en el caso de la violencia psicológica. Por lo tanto, se recomienda que la pregunta trate de determinar si los diversos comportamientos del control se han producido en los últimos 12 meses, en lugar de tratar de determinar la frecuencia de los actos. Por tanto, nosotros se limiten a recolezionar datos sull'arco temporale, non sulla frequenza. Con rispetto alla localizzazione della violenza, il luogo in cui la violenza ocurrió, la informazione non ejercita con la pareja è importante a effetti di prevenzione e pianificazione strategica. Tanto in questo caso va a vedere cosa ocurrió fuera de la familia y del alveo doméstico. Esto es un modo para planificar, diseñar políticas que puedan prevenir la violencia contra las mujeres en espacios públicos, por ejemplo. Esto es muy importante, no solo el ámbito doméstico que es prevalente, pero también en el ámbito público. Los lugares pueden ser la escuela, los transportes públicos, lugares de trabajo, no sabemos que aquí tenemos un enfoque sobre esto, bares y cafeterías, parques, calles, zonas desiertas, edificios públicos. La lista puede variar, obviamente, con el contexto que vamos a considerar. Bueno, ora che hemos considerato tutti questi aspetti di disegno, vado a recapitular come considerare tutti questi aspetti in un'inchiesta. Qui abbiamo un quadro, una planilla, sì, en la quale possiamo osservare. Aquí tenemos todas las mujeres, por tanto las informaciones que vamos a recoleccionar sobre todas las mujeres de la población de referimiento, obviamente de la población objetivo mayor de 15 años. Y después aquí la mujer se empareja, porque generalmente en estos cuestionarios utilizamos las preguntas filtro, las preguntas que dividen la población objetivo en subgrupos. En particular, en este caso, había una pregunta que me permite de individuar y diferenciar las mujeres de la población objetiva de las mujeres que viven en una pareja. En una pareja. Y con referimiento a esta parte de la planilla. Tenemos los temas básicos y las variables descriptivas a considerar, tanto en consideración de toda la mujer y mujer en la pareja, del periodo de relevación, los últimos 12 meses o toda la vida. Vamos a ver cuáles temas básicos recoleccionar, por tanto, por ejemplo, la violencia física. Se va a recoleccionar por ambos, todas las mujeres y las mujeres en pareja, en el último 12 meses, en toda la vida, en ambas estas situaciones. Después, la violencia sexual, todas las mujeres y mujeres en la pareja, en el último 12 meses, en toda la vida, pero con la consideración que hacemos al inicio, que tenemos que considerar toda la vida por el acto sexual solo y exclusivamente después de los 15 años, no pretendiente
quando vamos a considerare la violenza fisica, podemos considerar toda la, la vita, antes de los 15 años. ¿Qué sería eso, indicador básico 1, 2, 3? Esos son los 8 indicadores que ha sido identificado por los amigos de la presidencia de la Comisión de Estadística de la Nación Unida. Ok, me recuerda que aquí puede ver A, A es la nota que se refiere al hecho que esto, 8, este 8, 8, 8 indicadores son definidos dal gruppo de los amigos de la presidencia de la Comisión de Estadística de la Nación Unida por el cálculo de indicadores de la violencia contra la mujer. Ne tiene 9, pero las presentes directrices, este documento oficial internacional, contiene, abarca solo 8 de los 9. Okay. E qui hai l'indicazione al paragrafo del reporte che è nella bibliografia che io vi ho dato e qui potete vedere l'indicatore 9. Pertanto, per il tema basico, abbiamo violenza fisica, sessuale, articolopica solo in gli ultimi 12 mesi, ricorda, no? Perché non abbiamo la possibilità de ver otro en toda la vida es troppo, violencia económica en el último 12 meses. Por tanto, violencia física y sexual en ambos los intervalos temporales, últimos 12 meses y toda la vida, la violencia fisiológica y económica por la subvención que he explicado antes, solo en los últimos 12 meses. Con riferimento alle variabili descrittive, possiamo vedere che per tutte le donne possiamo rilevare con tutta la sua forma di tema basico la gravità della violenza, la relazione con la vittima e con il perpetratore e la frequenza della violenza. E con riferimento alla donna in pareja, vamo solo a indicare la frequenza della violenza per gli ultimi 12 mesi e per tutta la vita. Queste sono le indicazioni che abbiamo per questa variabile descrittiva che per tutta la donna può essere considerata in tutti i casi per la frequenza solo ed esclusivamente nella pareja e negli ultimi 12 mesi in tutta la vita. Vamos ahora a ver las características personales de las encuestadas. Aquí está otra pregunta de esta mañana, porque como puede ver, las características son principales y variables personales. Las variables principales son el estado civil y el edad. Las otras variables personales son la edad del primer matrimonio, el nivel de estudio y alfabetización, el nivel de actividad económica, el lugar de residencia, el origen étnico, la religión y el idioma. Vamos ahora a ver estas características en particular, cómo se pueden relevar. Las variables principales. Una comprensión profunda de la causa de la violencia, que a su vez depende del conocimiento de los correlatos de la violencia en relación con las subcaracterísticas de pareja, son la edad, el nivel de estudio y alfabetización, el nivel de actividad económica, el abuso de sustancia y ser testigo de violencia de pareja o sufrir violencia en la infancia y en la familia de origen. Esto es un indicador muy importante, es una información muy importante, porque no sabemos que el hecho de haber sufrido violencia por la mujer es un indicador del hecho que en el futuro puede diventar víctima de violencia y por los varones de diventar maltratante, abusador de las mujeres. Y por tanto, esta información de ser testigo de violencia de pareja
es muy... Oh, ¿perché? Ok, es muy importante porque es un predictor de lo que puede acadir, pasar en el futuro. O cosa ha pasado en el pasado, anteriormente, y que puede explicar por qué una persona es, es víctima de la violencia. Porque ser testigo de violencia del pasado significa que una mujer puede haber interiorizado un modelo de relación entre el varón y la mujer, que es el modelo de relación de su madre, por ejemplo, con su padre, y esto puede haber influido sobre la su capacidad de relacionarse con ella. Esto no justifica la violencia, esto no significa que esta violencia es justificada por eso, pero significa que esta experiencia puede influir en la capacidad de la mujer de identificar un diferente modelo de relación con el varón. Y por tanto tenemos que considerarla. ¿Cómo vamos a seleccionar esta característica? Esto es muy importante. Podemos utilizar diverse metodologie tecniche di recolezione del dato. Per esempio, l'inquestador ha assistito con alcune tecniche personali o attraverso alcuni strumenti che può essere utilizzato o metodi autoamministrati. Pertanto, possiamo avere un entrevistador che utilizza diversi strumenti o possiamo avere un strumento che è utilizzato autonomamente, indipendentemente dalle persone. Generalmente non seguiamo questa tipologia, seguiamo questa tipologia, questa è la sugerenza che viene data. Perché? Perché dejarla, per esempio, la mujer sola con lo strumento di rilevazione può, per esempio, subestimare il fenomeno, non dar la necessità, la rilevanza alla informazione che si ricolleziona, pertanto l'inquesta rosata è completamente da non considerare, il questionario amministrato in disco también non considerare, o il dispositivo di almacenamiento o il questionario basato web non sono efficaci, non è questa la modalità per recoger estos datos. Autorizada, el método autorizado es que la propia encuestada complete los campos. Sí, la encuestada compila, responde directamente sin alguna asistencia de los encuestadores. No hay encuestadores. La encuestada recibe un cuestionario, lo puede recibir, por ejemplo, en su correo, lo puede ser contactada para diferentes modalidades, pero no tiene algo al cual pedir ayuda o soporte. Generalmente puede ser un contacto para pedir información, pero puede comprender que generalmente esto no acade, no pasa. Pertanto, esta modalidad es muy rara, no soy absolutamente sugerida, y este es el motivo por lo cual la mayoría de las encuestas que al momento se hacen sobre el tema de la violencia contra las mujeres son de este tipo. Entrevista personal, frente a frente, cara a cara. Cara a cara. Entrevista personal asistida para coordinador. ¿Por qué? Puede tener el cara a cara con el papel, el encuestador transcribe la información sobre el papel, la encuestadora la escribe, o para eliminar el riesgo de error en la fase de registración de los datos del papel al ordenador, se prefiere la CAPI, la asistida dall'ordinador e entrevista personale. Esto è computer assisted personal interview. It means significa che è una entrevista personale cara a cara, però è
entrevistadora tiene una computadora. E le risposte della entrevistata sono direttamente inserite in un questionario elettronico, questo per ridurre al massimo l'errore di inserimento dello status, in comparazione con la entrevista personale cara a cara, con papel. Ok? Después tenemos la entrevista telefónica. Por ejemplo, en Italia utilizamos esta tipología, la entrevista telefónica, que ha sido mucho suceso. Fue una óptima modalidad de recolección de los datos. Las mujeres se sienten protegidas, las mujeres se abren a la discusión, al recuerdo, y con una buena preparación de las entrevistadoras, obviamente. O del supporto nella fase di entrenamento della entrevistadora, di formazione della entrevistadora, con la collaborazione dell'organizzazione femminista che abbiamo a livello nazionale, però questa è una ottima modalità. E abbiamo la intervista telefonica assistita con ordinatore, questa è la CAPI, Computer Assisted Telephone Interview, pertanto è la entrevista telefonica attivata dall'ordinatore. Pertanto la intervistadora tiene un ordinatore con la pregunta e la possibilità di registrare in tempo reale, in sincrono all'intervista, la informazione. È molto efficace. Grabarla no se puede grabar. No se puede grabar. Per un hecho de privacidad, del rispetto della privacità, rispetto etico, eso no se hace. Y por tanto, es una modalità para ayudar a las mujeres a estar confortable, protegida, porque yo no te veo, yo no so chi eres. E la modalità telefonica tiene questo come elemento di preferenza con rispetto all'intervista personale, perché l'intervista personale in questa ora te vede, conosce dove vives. Può essere che, per esempio, l'intervista non si tiene nella casa della mujer, però, per esempio, in un altro spazio che decide la encuestadora punto escolar encuestada, porque debe ser un espacio, un lugar en el cual la mujer se siente confortable en el establecer la relación. Pero generalmente la entrevista telefónica es mucho más discreta, se puede decir, respetuosa de la privacidad de la persona. Yo no te veo, yo solo siento la tu voz y podemos hablar sobre tu experiencia en gran tranquilidad. Y por tanto, esta es una de las mejores técnicas para utilizar para esta tipología de encuestas y reduce muchísimo el número del errores en la registración de los datos, de la grabación de los datos en el ordenador. Vamos a ver la comparación entre la entrevista cara a cara. Aquí en el documento es escrito frente a frente, pero yo sé que aquí se prefiere cara a cara. Metodologicamente è molto più corretto, però nel documento è descritto così. Questo è uno screenshot del documento che tiene in sua bibliografia, pertanto può controllare. Questo è un quadro di comparazione tra l'entrevista cara a cara e l'entrevista telefonica. In tutte le fasi del disegno dell'encuesta, a partire dal presupposto, perché se considera il presupposto, per esempio, nella frente a frente, i costi sono molto maggiori che non nella entrevista telefonica, che è molto più barata, e debito alla centralizzazione del lavoro sul terreno, la ragione supervisore entrevistador va vaga. E la maggioria dei casi sta l'assenza del questionario in papel, perché tiene l'ordinatore. Pertanto, lo sposo sono molto
reducidos. El empleo de la tecnología, aquí en la cara a cara puede utilizarla, capi, la entrevista personal cara a cara con la asistencia del ordenador o la telefónica también, pero en este caso se prefiere el papel, obviamente, si es frente a frente, no el ordenador. El ordenador se utiliza aquí, por tanto la CAPI es específica de la entrevista telefónica. La CAPI no es específica del cara a cara, el CAPI es preferible en la cara a cara. Contenido y diseño del cuestionario, obviamente, los cuestionarios en papel deben ser fáciles de seguir por la encuestadora, porque obviamente y diversamente puede impedir el establecimiento de una relación, de una empatía en el curso de la entrevista. Con el método CADI, los cuestionarios pueden ser más complejos. Por tanto, puede recoleccionar mucho más. Por esto, son da aconsejar. Es más fácil garantizar la confidencialidad y el respeto de la privacidad de la persona y no se pueden utilizar ayudas virtuales, que se pueden utilizar, por ejemplo, en el cuestionario en papel, porque sabe que en la entrevista cara a cara se puede utilizar, por ejemplo, la scheda, ¿no? Tiene una scheda con la cual la encuestadora puede mostrar, por ejemplo, las modalidades de respuesta a la encuestada y, por tanto, puede tener mucho de estos y mostrarles a la encuestada en base a la necesidad del momento. En el diseño de la muestra, en esta situación también tenemos las diferencias, porque por ejemplo, en las entrevistas cara a cara, generalmente tenemos un muestreo de conglomerados. Y puede que no sea posible llegar a todas las zonas geográficas, y es posible que haya que reducir la muestra para no salirse del presupuesto. Y la tasa de participación generalmente es más alta. Diferentemente de la entrevista telefónica, donde en algunos casos la participación puede ser más baja. Pero el diseño de la muestra es mucho más sensible del precedente, y las muestras al azar son más fáciles de obtener, y las muestras pueden ser más grandes y estar más dispersas geográficamente. Por tanto, tengo una cobertura del territorio que es mejor que en este caso. Podemos encontrar el rischio que la cobertura telefónica no sea completa, porque no lo sabemos que ahora la cobertura telefónica es mucho diferente y influida, por ejemplo, la edad. La primera cosa es la edad, porque por ejemplo, el teléfono fijo que generalmente está en esta lista es usado mucho más a las personas ancianas o de las familias numerosas. Pero las personas jóvenes, las personas single, son personas que generalmente usan el móvil y no tienen registrado el móvil por razón de privacidad en esta lista. Y por tanto, no es simple, podemos. Por ejemplo, tener el riesgo, en este caso, de distorsión del muestro. Y tenemos técnicas estadísticas para controlar esto, y este es el motivo, es la razón por la cual es necesario en esta tipología de encuesta tener expertos del diseño del muestreo, porque tenemos que controlar estos efectos, estas distorsiones. Por tanto, la cobertura telefónica es la necesidad principal de esta tipología de tiempo. En Italia, ¿las encuestas se hacen con la telefonía móvil o la fija? Ambos, porque en la lista que nos tenemos de los números de teléfonos, las personas pueden decidir de publicar el móvil y el fijo. Pero no he dicho que hay todas.
la copertura puede ser limitada porque muchas personas no deciden de no publicar su número sobre esta lista por motivación relacionada a la privacidad. Si dice, okay. Hace un comentario, dice, cuando hacen la telefónica, la no respuesta es altísima. Se identifican previamente hogares con mujeres que pueden pasar violencia. Sí, generalmente es así, pero debo decir que, por ejemplo, en Italia esto no sucede. No ocurre. ¿Por qué? Porque es muy importante preparar la encuesta. Toda la fase di presentazione, la fase di contatto per questa encuesta è la parte cruciale. Come si presenta, come si contatta le persone in collaborazione, per esempio, con la municipalità, con la Ciudades e l'Istituto Nazionale di Statistica. Tutti questi elementi contribuiscono a elevare la tasa di partecipazione a questa tipologia di encuesta. Pertanto è un elemento che possiamo controllare e quando abbiamo un problema di caduta, di falta di alcune unità, abbiamo il sistema di sostituzione, abbiamo la lista di sostituzione delle unità statistiche. Cosa significa questo? Che tentiamo di identificare situación, perfil de las hogares seleccionadas que son similes en la lista de las personas a contactar. Y por tanto, podemos identificar algunas características que tenemos en consideración en esta lista, que son incluidas en esta lista, porque, por ejemplo, en Italia la lista de los números telefónicos incluye también algunas sobre la persona y por tanto podemos controlar algunas características y cuando vamos a hacer una sustitución debemos intentar de sustituir con unidades que son similares en el perfil de las informaciones que no tenemos. ¿Quién provee las listas? ¿Quién le da las listas? Son algunas sociedades de gestión de la línea telefónica. Por ejemplo, en Argentina tenéis claro, ¿no? Tenéis claro. Es una. No, de tiene mucho, ¿no? En Italia es igual. Tenemos muchas diversas sociedades de gestión de estos datos. Y tenemos una que... una de estas que son las principales, la que incluye la mayoría de las relaciones. Por tanto, las más completas son las que van a ser utilizadas para esta tipología de imágenes. ¿Y qué porcentaje de población tiene línea de teléfono? Es altísimo. Sí, especialmente porque el móvil, que no, el móvil... In alcuni casi non hai una corrispondenza uno a uno, ma multiple a uno, perché hai una persona che tiene più di un mobile, per esempio il mobile del servizio, del lavoro, e il mobile personale, e altra, sì. Altro mobile però. Per il smart di volte. Ok. No se siente, no me escuchan. Se cortó el sonido. Ahora sí se escucha. Okay, perfecto. Bueno, vamos a ver la capacitación de entrevistadores. El entrevistador necesita capacitación en selección de muestras y publicación de los métodos de los CAPI, CAPI o los cuestionarios de papel en el primer caso. La entrevistadora requiere capacitación en CAPI, diferentemente. Esta tipología en particular, CAPI, y la CAPI tiene específicas, diferentes de capacitación, por tanto el entrenamiento es diferente.
El labor de campo, el labor de campo es mucho diferente. Aquí tenemos un trabajo a distancia, aquí tenemos un trabajo en presencia. El cuestionario en papel requiere una manipulación especial para impedir, por ejemplo, la violación de la confidencialidad. Aquí, se, por ejemplo, el dato que la labor de un campo es muy centralizada, la entrevistadora puede ser supervisada y avviada directamente, es más fácil garantizar la confidencialidad. Y la tasa de negativa son más elevadas, como se hicieran en anticipo, y la tasa de participación en el cara a cara es más alta. La entrada de los datos, en este caso podemos haber algunos problemas si no es asistida dalla computadora, aquí no, y por tanto tenemos algunos métodos de programación de la computadora para ayudar a reducir los errores de la entrada de los datos, por ejemplo, algunos mensajes de error o de, come dire, di ayuda per il entrevistador en el caso está cometiendo un error en la compilación y, por tanto, la calidad de los datos son mucho más elevada en este caso que en esto. El control de la calidad, aquí obviamente las actividades de control de la calidad son mucho más largas y requieren más tiempo, deben ser muy acuradas, muy atenta. Aquí la entrada de los datos, la creación de un archivo de datos se hace en un tiempo real, por tanto tiene inmediatamente un archivo de datos de elevada calidad. El descubrimiento de los errores en medida correctiva se puede realizar con mayor generalmente. Este sistema de recolección de los datos en la fase de producción de la entrevista son soportados a otros sistemas, por ejemplo, de calendarización de las entrevistas, de apuntamientos con las entrevistadas, y por tanto tiene no solo la posibilidad de registrar el dato, de incluir el dato en el archivo digital, pero también de manejar, de gestir el contacto con las encuestadas, y por tanto puedo acceder a un calendario, controlar cuántas veces he llamado a aquel número, si por ejemplo me respondió una secretaria telefónica, cuando puedo llamar nuevamente, cuántas llamadas yo he hecho, y todas estas informaciones son metadatos, datos ulteriores que puedo tener para controlar la calidad del dato, para controlar cómo está, está desarrollando la, la la encuesta, y por tanto son datos muy relevantes. Bueno, aquí la bibliografía, aquí los dos documentos que tienen en tu bibliografía para ver estas informaciones que yo he intentado de sintetizar, y aquí tenemos un trabajo en grupo. Y ahora podemos trabajar en un grupo aquí en presencia, porque es un grupo del número de no sé cuántas personas tenemos, tenemos 14, por tanto podemos crear dos grupos a distancia. Vamos a hacer ahora en grupo, trabajando en grupo y pensando, pensando a lo que hemos dicho toda la mañana. Imagina que les encargan definir el diseño de una encuesta sobre los estereotipos que fomentan la violencia contra la mujer. Por tanto, vamos a trabajar sobre un tema que es conectado con la violencia, pero en el cual, por ejemplo, su trabajo puede tener la interés a trabajar, por ejemplo, en la escuela, en los servicios sociales, podemos tener interés a desarrollar una encuesta de esta tipología. Y per tanto, indique a continuación en el trabajo de grupo las informaciones da recolezionar. ¿Cuál información, en tu opinión, es irrelevante recolezionar?
las variables da tomar e come recoleccionarla, con quale tecnica vamos a recoleccionare il dato, con una CAPI, con una CAPI, perché vamos a justificar, a explicar por qué hacemos esta, tomamos esta decisión, ¿ok? Por tanto, tenemos que reflexionar este nivel a nivel conceptual. ¿Cuáles son las dimensiones que definen los estereotipos de género? Aquí, ¿y cómo vamos a operativizar estos conceptos, que son generalmente conceptos complejos? ¿Y cómo vamos, en cuál manera vamos a recoleccionar estos datos? Bien, después esto, ahora son las 3 menos 5 minutos, puede trabajar sobre esto hacia las 3 y media y después, no es mucho tiempo, pero no importa, pero es importante para empezar una reflexión y individuar algunos aspectos. A las 3 y media, cada grupo, son 3 grupos, tiene 10 minutos para resumir lo que ha decidido en el grupo. 10 minutos. Y por tanto, llegamos a las 4 que vamos a cerrar el ciclo de hoy. ¿Formo los grupos ya? Sí, vamos a formar 2 grupos de 7 personas. Vamos a abrir las estancias, como se dice, las. Por tanto, 35 minutos para esta actividad y después, por favor, va a decidir, no sé si me están escuchando, va a decidir la persona que va a referir al final. En la plenaria. Esta es la primera decisión que debe tomar en el grupo, porque es importante saber quién va a resumir, a hacer la síntesis de lo que había decidido en el grupo. ¿Ok? Buen trabajo. Yo estoy aquí por preguntas, estoy aquí en presencia, pero podemos entrar en la estancia. Ok. Ahora voy a enseñar. No, pero debe ser. No, dice. Las variables a tomar, ¿no? Sí. La segunda, cómo colectarlas. A ver si me parece me falta una.
Bueno, hacemos el punteo ese que nos quedó ahí pendiente. Pero está, me gustaba cómo habíamos quedado. Quedamos ahí en la mitad, pero más o menos estamos. Recuerda, a ver si Nerina lo registró. El último que dijimos. Vamos a ver lo que hemos hecho. Voy solo un momento a explicarle este diagrama aquí, lo preparado en la... Ah, no, la pizarra. Porque aquí hay un esquema técnico que puedes utilizar para razonar a nivel conceptual cuando están en la fase de diseño inicial de la empresa. Tanto pone, esto es una árbol de los problemas, por tanto pone al centro el problema sobre el cual está razonando, y en la parte baja, que son las raíces del árbol, puede incluir las dimensiones conceptuales que representan las causas, los factores que influyen sobre el problema principal, y en la parte alta de este diagrama puede incluir las dimensiones conceptuales que se relacionan con las posibles consecuencias que derivan del problema central. La conexión entre esta parte del diagrama y la parte superior puede consentir de encontrar la hipótesis de su cuenta, y el desarrollo horizontal de estas funciones ayuda a individuar los objetivos principales de su sector. Ok, no se siente, no se ha sentido nada de lo que he dicho. Ya va cortado. Ah, okay. ¿Tengo que repetir o no? ¿Tengo que repetir o no? ¿Me sugiere de repetir o no? ¿Repetir o no? Pero está registrado, perché stiamo registrando o no? Stavamo gravando. Non si è appagato. Non si escucha. Ora si escucha. Ora si escucha, sì, perfetto. Ok, vado, tengo che ripetere o no lo che ho detto? La ultima parte, por favor. La ultima parte è la parte in la quale stava dicendo che la connessione entre le parti basse del diagramma e la parte alta ti permette di definire le ipotesi di tua inquieta, il sviluppo orizzontale di queste parti dell'albero dei problemi ti permette di definire gli obiettivi della sua inquieta, gli obiettivi conosciuti, lo che intende conoscere con questa inquieta. Pertanto, questo è un strumento tecnico, una tecnica che puoi utilizzare per ragionare sopra i concetti e costruire diagrammi concettuali che possono essere molto utili nella fase iniziale del disegno di un'inchiesta. Ok? E ora possiamo dare la parola a Mariela. Mariela è una avvocata e Mariela riferisce sopra il lavoro del gruppo 1 che stava qui in presenza. Prego Paolo. Mariela. Buenas tardes a todos. Nosotros trabajamos en base al esquema conceptual que acá nos indicó la profesora. Y bueno, identificamos como dimensión conceptual del problema que vamos a tratar es el estereotipo de género. Y lo que hicimos fue primero identificar las dimensiones conceptuales que ubicamos como causas de este problema.
y luego las que nosotros consideramos como las consecuencias de este problema. La encuesta entendemos que está dirigida a corroborar la hipótesis que nosotros entendimos en este caso. Acá como causa identificamos dos dimensiones, una es la representación sobre los roles de la división sexual del trabajo y la otra es la presencia de creencias culturales y o religiosas que vulneran los derechos de las mujeres. Estas dos causas que nosotros identificamos como dimensión conceptual creemos que tienen como consecuencia, pretendemos demostrar a través de esta encuesta que tienen como consecuencia la segregación laboral, el llamado este techo de cristal, el piso pegajoso, la recarga de tareas en la mujer, de tareas de cuidado, y también, como consecuencia más amplia, la feminización de la pobreza. Respecto al método para hacer la encuesta, entendimos que sería bueno pensar en métodos focalizados con relación a un grupo determinado y utilizar la encuesta telefónica. Y quedamos luego en definir cuáles eran las preguntas concretas que iban a tener esta encuesta. Menciono así las que tuvimos brevemente oportunidad de mencionar, que serían, preguntaríamos cuestiones tales como si estaría dispuesto a dejar a su hijo al cuidado de un niñero varón, si al momento de realizarse una cirugía del corazón elegiría un cirujano mujer o una, tendría preferencia por un cirujano mujer o un cirujano varón. Ah, eso es muy interesante. Es muy interesante. Y bueno, estas son para las que alcanzamos a diseñar, pero bueno, serían de ese tipo. Pero estos son la matriz de preguntas que tendría esta encuesta. Perfecto. Muchas gracias, Mariela. Muchas tenemos gracias. Algunas preguntas a distancia por Mariela. Un aplauso a Mariela por su presentación, al grupo, que yo comprendo que el tiempo era muy limitado, pero es solo para empezar a razonar, ¿ok? Eso, por ejemplo, puede ser una idea por tu trabajo final, por ejemplo, ¿no? Pensar a 5 cartillas que definen los objetivos, las hipótesis, las principales características da recoleccionar para una encuesta sobre los estereotipos de género. Esta puede ser una idea por tu trabajo final de su seminario. Ok, ahora tenemos dos grupos. Un grupo será el grupo en el cual estaba Cecilia y otro grupo era el grupo de Elizabeth. No, o estaba el mismo. Elizabeth y Griselda, okay, estaba Nadia, Simoncini, sí. La palabra la tiene Elizabeth, que anotamos todo. Elizabeth. Bueno, gracias. Elizabeth anotó todo. O casi, lo que pude. Elizabeth. Nosotras planteamos una investigación para averiguar cómo operan los estereotipos de género en el estudiantado de dos carreras. En este caso habíamos tomado ingeniería y ciencias de la educación. Entonces, nos planteamos, digamos, a priori sabemos que en el caso de la Universidad Nacional de La Pampa, en la carrera de ingeniería, el 90% del estudiantado está compuesto por varones y el de ciencias de la educación, el 90% está compuesto por mujeres. Entonces nos planteamos investigar cómo operan esos estereotipos de género para esa elección. Primero, definimos las variables por sexo, edad, carrera
año de cursada para determinar, bueno, y también nos planteamos hacer una muestra representativa de las distintas, desde los distintos años de cursada de ambas carreras. La encuesta sería a través de papel, digamos, con entrevistador, entrevistadora. Después, las variables para identificar los estereotipos son qué aspecto, por qué eligió esa carrera. Si tuvieras que formar un equipo de trabajo en tu carrera, ¿a quién preferirías en tu elección? ¿Con quién te sentís más cómodo o cómoda en la cursada? ¿Con un profesor varón o con una profesora mujer? Después queremos indagar si los aspectos familiares, sociales, cómo influyeron. Entonces, la pregunta sería si miembros de tu familia han podido estudiar. Si la respuesta es sí, ¿quiénes y qué carreras? Después preguntaríamos, ¿qué te motivó a estudiar esta carrera? ¿Hubo referentes que marcaron tu elección? Si cuando eras, ¿a qué si jugabas con cosas relacionadas con tu carrera cuando eras niño o niña? Después, para ver un poquito también, indagar sobre el aspecto familiar, o sea, previo al ingreso a la carrera, con respecto a la familia, ahí una compañera, Griselda, decía que estaría bueno hacer una especie de grilla, o sea, un cuadro donde el entrevistado o la entrevistada tuviera que poner una crucecita, digamos, de manera de poder lograr mayor objetividad en la respuesta, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en esa grilla tendríamos para considerar aspectos económicos, tareas de cuidado, no me acuerdo si había alguna otra cuestión, y poníamos madre, padre, abuelo, tío, tía, primo. Entonces, en el tema de aspectos económicos, preguntaríamos quiénes tomaban las decisiones en el aspecto económico y que marquen la grilla. Ustedes, compañeras, me frenan, me corrigen y amplían, por favor, las que estábamos. No, está bien, no vas bien. Yo lo único, a ver, Elizabeth, yo lo único que diría que cuando vos... ¿Quién habla? Ah, que cuando vos decís, bueno, ¿quién es? Nos estamos superponiendo con Fiorenza. En las categorías, ya, vos has dicho mujer, varón, es mujer, varón, ambos me es indistinto, o sea, dar la posibilidad de los otros, eso es lo que agregaría a lo que dijiste. Y en esto de la grilla, lo último, esa grilla bien amplia también, ¿con quiénes formarías equipo de trabajo? ¿Con mujeres, con varones, con ambos, me es indistinto, o sea, para ver si hay una preferencia determinada hacia un tema con, digamos, darle más categoría, si se quiere, al varón que a la mujer, o si a lo mejor se está en educación o en tareas de cuidado, más a la mujer que al varón, para poder determinar eso. Pero claro, está bien. Sí, claro. En una lógica inclusiva. Correcto. ¿Sí? También claro. En una lógica de desestructuración del binarismo de género, esto es el sexo. Sí. Esto es el sexo. Perfecto, me sembra que... No se escucha, gustaría... no se escucha, está todo escuchado. El grupo ha trabajado mucho, ¿se escucha ahora? ¿Se escucha ahora? Sí. Y faltaría también preguntar
sobre, bueno, en eso de, habíamos dicho aspectos económicos en la familia, madre, padre, otros, ambos, tareas de cuidado. ¿Quiénes decidían? ¿Quién decidía en la familia las decisiones? En los aspectos económicos, quiénes deciden en lo que tiene que ver con, no sé, la casa, la ropa, el cuidado. Y ahí también poner mujer, varón o padre, madre, pero más vinculado a mujer, varón, ambos, ninguno. Por último, habíamos pensado también en indagar sobre qué pensaban, qué aspectos pensaban que podían obstaculizar el desarrollo de la carrera o el desempeño profesional. Entonces, ahí poníamos diferentes opciones. Maternidad, paternidad, cuidado de los niños, de los padres mayores. Absolutamente. Bueno. Creo que el trabajo es muy completo porque han trabajado mucho en 30 minutos. La experiencia, evidentemente, cuenta algo en este caso, ha contado mucho, tenemos... Sí. Personas en este grupo que han años de experiencia y por tanto han trabajado mucho bien, pero su objetivo era muy centrado en un aspecto específico. Por ejemplo, esta es otra idea por un trabajo final, porque esta es una encuesta diferente de la anterior. La anterior había una idea muy general de los estereotipos que pueden influir sobre diferentes situaciones, condiciones de la vida de la mujer. En este caso, la decisión que han tomado en el grupo era de considerar un específico aspecto en el cual los estereotipos van a influir, el aspecto de la segregación horizontal en la educación, que influye sobre la sucesiva inclusión de las mujeres en el ámbito profesional, y van a deber explorar e investigar cuáles son los factores que puede condicionar, por ejemplo, con riferimiento a la familia de origen, esta tipología de estereotipos. Porque lo que decíamos antes era que en la fase de socialización primaria que se realiza en la familia de origen es la prima etapa en la cual se puede desarrollar esta tipología de estereotipo. Pertanto, es muy importante, como el grupo ha hecho, de incluir en esta encuesta las características de la familia de origen, en este caso el nivel de instrucción, de educación, el nivel económico, la clase social de la familia de origen y las relaciones entre la pareja en la condivisión de la responsabilidad sobre algunas actividades muy importantes que pueden afectar la realización de cada parte de la pareja. Esto es el modelo familiar en el cual las personas se socializan y que sucesivamente puede influir sus decisiones de instrucción y de su vida. Por tanto, en este caso tenemos un otro ejemplo muy específico de centralización del estereotipo sobre un área particular que puede ser un'idea por un trabajo final de questo corso. Pertanto, grazie a tutto il gruppo, a Cecilia, Griselda e Elisabeth per la sua intervenzione. Preguntas? No? Commentari? Tutto bene. Il terzo gruppo è il gruppo di Paola, no? Paola, no? Paola? Merina, creo, ¿no? Merina era. Sí, Merina. ¿Quién es que habla por este grupo? Tenemos 7 minutos.
Paola? Chi è che presenta per questo gruppo? È l'ultimo gruppo, è il terzo gruppo. Chi è che... Hay una, chi è sì, hay una... Parte... Chi habla per il terzo gruppo? Paola? Sì, giù? Nerina. Ok, grazie Nerina. Puede empezar. Nosotras pusimos como objetivo conocer los estereotipos en el sistema educativo provincial, en la comunidad docente. Bueno, ¿qué información nos interesa recolectar? Los estereotipos acerca de los géneros que pueden identificar los docentes. ¿Qué estrategias de aplicación de ESI tienen estos docentes? ¿Y cuáles son los obstáculos en la implementación de sus propuestas? Hablando siempre de los docentes, ¿no? A ver, aguarden un segundito. Después pusimos como variables para una encuesta edad, género, materia, nivel educativo y capacitaciones en ESI. Y en esto que vos decías de cómo relacionar estas variables, lo último que habíamos dicho era una encuesta en papel socializada en las jornadas institucionales. Bueno, justo las compañeras mencionaron un par de cosas más, pero a los 30, nos quedaban 30 segundos para que corten la sala. Así que bueno, no pude anotar nada más, pero si alguna de las compañeras por ahí recuerda lo que se charló hacia lo último. El micrófono, Mónica. Exacto, el micrófono, Mónica. Ahí está. Lo que decíamos que era en el nivel medio, es decir, en docentes del secundario, como para situar en qué universo de población de docentes íbamos a trabajar esta encuesta, esta recolección de datos. Lo otro que, bueno, justo Irina no pudo registrar es que lo que decíamos era... para poder tener un registro de cuál es la percepción, cuál es los estereotipos que tienen los docentes o qué información podemos sacar de allí, es, por ejemplo, cómo comparte contenidos, cómo comparte o cómo comunicas contenidos respecto de acceso al derecho a la identidad, acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, a la prevención de prostitución y trata de personas. No recuerdo si habíamos mencionado algún otro más, pero era como en los contenidos ver una serie de ítems, así ver cuál era la percepción que había respecto de estas temáticas. Y lo que pensábamos era que aprovechar a... colectar esta información en formularios en línea, en las jornadas institucionales que habitualmente se hacen a nivel provincial, digamos. Entonces era como un momento determinado donde toda la docencia del nivel secundario iba a poder completar ese formulario. Esto, Mónica, es un aspecto que entiendo subrayar, porque es un aspecto muy interesante que vuestro grupo ha considerado, el posicionar en un particular momento, instante de tiempo, la encuesta, al fin de sensibilizar las personas a participar a la encuesta. Es muy importante individuar, por ejemplo, en este caso, una jornada que es dedicada a este tema para asociar la encuesta a esta jornada. Esto es una estrategia de comunicación y de participación para favorecer la participación a una encuesta que es muy importante, muy relevante. Puede ser un punto de inicio y después tende a monitorear la encuesta, pero asociar a un evento de presentación de la encuesta a un evento estable que se tiene en el contexto en el cual la encuesta se va a desarrollar es una estrategia muy eficaz que puede favorecer el tasa de respuesta a la
alla inchiesta. Però tengo una pregunta, la ultima pregunta per todos los grupos, pero en particular por los dos últimos grupos que han especificado que entienden utilizar la entrevista en papel. Y mi pregunta es, ¿por qué esta decisión? ¿Por qué la preferencia por una entrevista en papel? Fiorenza, perdón. No, en el caso nuestro decíamos formulario online. Ah, formulario online, ok. Sí. Okay. En el caso precedente, en el grupo de Elizabeth, el papel, ¿no? Sí, pero que nosotras, seguramente Griselda va a poder responder mejor, alguna de las compañeras, pero no es una población tan grande y... pensábamos en una persona que haga la encuesta, que pueda, y además responder si hubiera alguna duda con respecto a lo que se está preguntando, los aspectos que se están considerando, que pueda ampliarle como para que la respuesta sea lo más fidedigna posible a lo que quiere responder la persona entrevistada. Pero, No, iba a decir que como se trata de una población muy acotada, porque son estudiantes de dos facultades donde uno está y tiene acceso, por eso pensamos en hacerlo en papel, porque también tendríamos que hacer un muestreo ahí con el, como tenemos el listado de los estudiantes, se puede hacer un muestreo. O tomar un curso de los cuatro que haya, o elegir según cómo sean específicos. ¿Sí? Pero, al ejemplo, en estos casos puede haber un efecto contrario, porque las personas pueden ser mucho más reconocidas que no en un, el contexto de anonimidad en el cual especialmente por los estereotipos es útil conducir las encuestas, puede ser de esta tipología de recolección de los datos obstaculado. Y por tanto, tanto más el contexto es reducido, tanto más las personas son reconocibles. Por tanto, al fin de recoleccionar datos que son affidables, que son sinceros y no responden al efecto entrevistador, al efecto de control social, al fin de evitar esta tipología de límites, es sugerido de utilizar técnicas que ponen la distancia al fin de hacer el encuestadas mucho más tranquila, que no puede ser reconocida en un contexto en el cual la profesora conoce los estudiantes que debe responder, por ejemplo, a una encuesta, o el caso en el cual las docentes tienen que responder a un cuestionario en el cual son reconocibles de otras docentes, puede ser un obstáculo, porque, por ejemplo, yo puedo retener por ejemplo, es mi responsabilidad cuidar exclusivamente los hijos, pero yo sé que la mi colega que me está entrevistando la piensa diversamente y yo voy a decir como ella se atiende que yo responda. Y por tanto, este efecto de control social y de influencia del entrevistador en contextos reducidos, más pequeños, puede influir sobre la calidad de los datos. Esta es la motivación por la cual generalmente yo prefiero utilizar sistemas de técnicas de recolección del dato que mantiene esta distancia. Y en caso, por un aprofundimiento, utilizar un grupo de enfoque. Al final, cuando todos los datos son recoleccionados, e entiende hacer un aprofundimiento sobre un aspecto, pero puede recoleccionar impresión, opiniones sobre estos aspectos. Pero es una tercera parte que se exprime sobre
los resultados de los datos. En esta manera pone una distancia entre lo que están interviniendo y lo que están discutiendo. Esta era solo una reflexión general, pero puede ser útile dal punto de vista metodológico hacer una reflexión porque puede ser útil. Bien, gracias a todos los grupos por este interesante trabajo. Espero que la discusión sea útil. Podemos cerrar por hoy el nuestro trabajo y continuar mañana con, en particular, la construcción del cuestionario. Mañana vamos a ver cómo se construye el cuestionario, cuáles son las preguntas que debemos considerar y al final vamos a ver algunos modelos de soporte, de acompañamiento de las mujeres para salir de la violencia. Un estudio que Joy hizo en Italia y espero que pueda ser interesante. Es una cosa que va en el lado de la ayuda a las mujeres que van a salir de la violencia. Gracias por su atención y nos vemos mañana. Gracias. Chao, gracias. Hasta mañana. Ciao Cecilia, un bacito, Monica, un besito, besitos.